Hola, què tal? Molt bona nit a tots els telespectadors de la Pobla Televisió. Els saludem des d'ací, des de l'Auditori de la Casa de la Cultura, l'escenari on els volem traslladar el debat electoral, un debat electoral que es farà entre els set candidats a l'alcaldia de la Pobla de Baibona. Com saben, este pròxim diumenge 24 de maig, els veïns estem cridats a les urnes per a triar el partit polític i el candidat que eh, governarà així a la Pobla. Estem cridats a les eleccions municipals i també a les autonòmiques. La Pobla Televisió, en el seu paper de televisió local, que fa un servici públic per al ciutadà, ha volgut oferir-los aquest debat per a que coneguin les propostes ja dic, dels candidats que els presenten per a aquestes eleccions. Per això hem reunit els caps de llista dels set partits polítics que presenten candidatura a a la Pobla de Baibona. Hem de dir que tots els candidats d'aquests set partits polítics han mostrat una gran predisposició per a participar i per a traslladar-los aquestes propostes a tots vostès. I sense més dilació, passe, passe a presentar-los els que són els autèntics protagonistes d'esta nit, els candidats. Comencem per la candidata del Partit Popular, Mari Carmen Contelles. Hola, què tal? Molt Hola, bona nit. Hola, molt bona nit. Continuem per la candidata del Partit Socialista, Regina Llabata. Bona nit. Bona nit. El candidat de compromís a l'alcaldia de la Pobla, Josep Vicent Garcia, Bona Bo, nit. Molt bona nit. Continuem pel candidat de, en este cas, Esquerra Unida, Javier Descalzo. Molt bona nit. Bona nit. El candidat de CUPO, del Partit Ciudadanos de les Urbanitzacions de la Pobla, Juan Aguilar. Molt bona nit. Bona nit. I també tenim amb nosaltres, saludem al candidat de Ciudadanos, Alberto Forteza. Molt bona nit. Molt bona nit. I, finalment, el candidat d'Unió, Progresso i Democràcia, UPyD, Walter Damián. Molt bona nit. Bona nit. Dit això, presentats els nostres protagonistes, a continuació, senyors telespectadors, que, el que farem serà explicar-los com va ser aquest debat. Primerament, els candidats faran una presentació general molt breu de la seva candidatura. Tindran per a eixa presentació un minut per a cadascú. Després, les intervencions estaran dividides en tres grans blocs. Per este ordre parlarem en un primer bloc d'infraestructures, després en un segon bloc es parlarà de cultura, patrimoni i educació i en el tercer bloc es parlarà de gestió municipal i economia. Les intervencions en els dos primers llocs seran de 3 minuts per a cada candidat i tindran un torn de rèplica que serà d'un minut. Després, finalment, en el tercer bloc de gestió municipal i economia, per la seva envergadura tindran un bloc de 4 minuts amb la rèplica corresponent d'un minut. Finalment, podran fer una intervenció final per a tancar el debat a mode de conclusió o per a demanar el vot o per a fer l'últim balanç del debat amb un temps final de dos minuts. Estes són les regles, de les quals són totalment coneixedors els candidats, així que, explicades les regles, anem a començar. Primer, els demanarem als nostres candidats que facin una xicoteta presentació de la seva candidatura, A mí se tenemos de un minuto y, y comencemos por el candidato de UPID, Walter Damián. Walter, con Vecinos de la Pobla, buenas noches. Me llamo Walter Damián Matoso, tengo 58 años y soy candidato por UPID. Soy profesional universitario en ciencias económicas con grado de doctor, con más de 40, 34 años de experiencia gerencial. Tengo doble nacionalidad, española y argentina. Y hace más de 13 años que resido en España. No soy político profesional, soy un profesional ahora en política asqueado de la corrupción y la impunidad. Haré política teniendo como premisa los valores y principios humanos. ¿Y por qué upide? Porque cuando empezaron a salir a la luz los casos de corrupción, como Gürtel, Bárcenas, Mercasevilla, los seres de Andalucía, los trajes de CAM, RUS, BLESA, RATO, las preferentes, las tarjetas black, Pensé en un, en un partido que luchara firme y frontalmente contra la corrupción y que además sus propuestas fuesen racionales, coherentes y sostenibles. En UPyD no tenemos imputados, ni dentro ni fuera de las listas. ¿Se acaban por favor. Cero imputados. Por eso, por eso UPyD. Muy bien, muchas gracias, eh, señor Walter Damián. Continúen por el candidato de Ciudadanos, Alberto Forteza. Es el su turno. Muchas gracias. Buena noches a, a todos. Eh, gracias por la oportunidad, no es fácil que te conozcan cuando no tienes representación previa y quería reiterar mi, mi agradecimiento. A los que no me conocen, soy Alberto Forteza, soy de poblano, eh, casado y con dos hijos y residente desde hace aproximadamente 7-8 años aquí en, en nuestro municipio. El, mi iniciativa de participar en el proyecto político con la pobla es un, un único motivo, mi preocupación por la deriva que está tomando la política actualmente. Y había que dar el paso adelante y ser activo en, en, en este tema. O sea, actualmente, bueno, soy un hombre del mundo empresarial, de las finanzas, y estoy activo en, en este tema, donde los, los recursos, tanto económicos como personales, se aprovechan al máximo. Y eso es lo que creo que puedo aportar a nuestro ayuntamiento. No cambiar por cambiar, sino rentabilizar los impuestos que pagamos todos los poblanos. Por último, eh, tres ejes. Alcaldía transparente. Participativa y cohesión geográfica. Tenemos que estar integrados todos los poblanos. Después de para desenrollar todas estas cuestiones, continúe el candidato de Esquerra Unida, Javier Descalzo. Recuerde un minuto, es el dems. Hola, buenas noches. Soy Javier Descalzo. Como ya sabéis, he sido concejal durante estos cuatro años en el Ayuntamiento de la Puebla de Baimona. En las elecciones del próximo domingo me presento como candidato a la alcaldía del pueblo dentro de la coalición de Esquerra Unida, BERTS, Esquerra Republicana. Eh, la coalición eh, está integrada por personas también independientes y hemos elaborado conjuntamente un programa de gobierno eh, con vecinos, asociaciones, entidades, eh, sindicatos, en definitiva con todos aquellos que se han querido sumar a nuestro proyecto colaborativo. Eh, las personas que conformamos tanto la candidatura como el proyecto eh, compartimos un sentimiento de cambio de justicia social y de y de valores de la izquierda. Eh, el programa, bueno, intentaremos desarrollarlo durante el debate y lo que espero es eso, que sea constructivo. Volvemos, desgracias. Continuemos el candidato de cupo al señor Juan Aguilar. ¿Cómo Hola, buenas noches. Eh, nosotros estamos presentes en el ayuntamiento también desde el año 2011 con dos concejales, en el cual he actuado de portavoz municipal del grupo. Y solamente supongo que la mayoría de la gente de los poblanos conocerán nuestra candidatura. <coughs> Cupo, Ciudadanos de Urbanizaciones de la Pobla de Debona, un movimiento vecinal que salió, sal, surgió en el año 2010 y pasó a formar parte de un partido político independiente. Y en ese caso, estoy can como candidato, no como candidato principal, sino como candidato que lleva adelante un, un equipo de gente preocupado, preocupado por, por la gestión municipal. Nosotros no somos un partido político de marca, somos un partido político de ciudadanos poblanos. Y tampoco somos un partido con ideologías clasicistas, somos un partido independiente, de, de gestión municipal sobre todo. Acabar, por favor. Y sin directrices a nivel político ni autonómico. Y hoy estamos aquí para que todos los poblanos conozcan la, la, la verdad de la actual situación de, de nuestro municipio. Muchas gracias. Continuem amb el candidat de compromís, Josep Vicent García. És el teu temps. Molt bona nit eh, a totes i a tots. Soc Josep Vicent García, regidor de compromís a l'Ajuntament de la Pobla. Em presento en la candidatura de compromís per la Pobla a, a alcalde de la Pobla, regidor i impossibilitats de, de formar govern, que és el que intentem. Dugam un equip de gent de molt preparat i honest, que té moltes ganes i tenim un programa electoral que durant el debat anirem desenvolupant, un programa de govern que... Així farem un esbós, però que en la pàgina web nostra, que es diu Compromís per la Pobla, podeu veure més detall entrant a la pàgina i entrant a la pestanyeta d'eleccions de municipals eh, programa i en aquest programa que ara desgranarem és en el que intentem canviar el poble entre els aspectes fonamentals, intentar pal·liar la situació d'atur tan greu que tenim, ajudar els més febles i canviar el model de la pobla perquè sigui un poble més habitable, més agradable i que doni goig viure. Moltes gràcies. A la meva esquerra, candidata del Partit Socialista, Regina Llabata, és el seu temps, quan vulgui. Molt bona nit. Bé, jo soc Regina, porto ja eh, en dues ocasions en l'Ajuntament, soc consejal, encapçale el projecte socialista a la Pobla perquè el meu partit m'ha elegit en primàries i també és un orgull per a mi que això ha sigut així. Em presento per a ser alcaldessa perquè estime la Pobla, estime el meu poble i vull acabar amb les polítiques partidistes que des de sempre fa el Partit Popular. Per a nosaltres totes les persones són importants i i per això, eh, perquè donada damunt la situació actual d'atur i, i de necessitat de moltes persones, volem acabar amb el clientelisme i l'enxufisme que es produeix avui en dia en l'Ajuntament. Els socialistes de la Pobla presentem un projecte que està basat en la igualtat, en la justícia i en la participació. Som gent del poble que volem eh, solucions junt a la gent. Volem ser part de, de la gent. Volem governar en benefici de tots. Moltes gràcies. I per acabar esta primera ronda d'intervencions, eh, candidata del Partit Popular, Mari Carmen Contelles, quan vulguis, és el seu temps. Bueno, pues bona nit a tots, a contertulios que avui estem en aquest debat i sobretot als veïns i a les veïnes que ens veuen des de la Pobla Televisió. Jo soc l'alcaldessa des de fa 8 anys en aquest municipi, el que he d'agrair la confiança que ens han donat majoritàriament tots els veïns en aquestes dues legislatures i se presentem a aquests 9-4 anys, a aquest nou repte de futur, en un equip preparat, un equip jove, un equip que sap i coneix les necessitats del nostre municipi i que té molt clar quin és el, què és el que vol per a la pobla en aquests pròxims 4 anys. Creixer, creixer i creixer i seguir millorant eh, dia a dia. Se presentem en un aval de 8 anys, un aval de, de política transparent, honesta i sobretot molt pròxima. Per tant, tenim molt clara i fe i fruit d'aquest treball d'aquests 8 anys, tenim molt clares quins són el nostre programa, quines són les necessitats i quines són les propostes que tenim per a aquests pròxims 4 anys. El sejo és de nostre, del nostre programa electoral que ja tenim tots en casa, és reduir els impostos per augmentar la renta familiar, continuar, com diem, en la gestió transparent, participativa i més pròxima, millorar la competitivitat de les nostres empreses i crear ocupació i, sobretot, també crear noves infraestructures que, sense dubte, milloraran la qualitat de vida dels nostres veïns. Molt bé, moltes gràcies. I el que anem a fer ara és encetar el primer bloc dels nostres continguts, el primer bloc temàtic d'aquest debat polític. Anem a començar, com els hem dit abans, per les infraestructures, per a situar un poc els espectadors el que volem que ens parlen els nostres candidats és de les seues propostes de temes relacionats amb infraestructures viàries per al municipi, instal·lacions municipals, urbanisme o tot allò que consideren que caldria construir per millorar el municipi i la seva vertebració o tot allò que consideren els nostres candidats relacionat amb aquest tema. El que volem és sentir-hi les propostes locals per a la pobla. Els recordo que ara tenen tres minuts per a la intervenció cadascun de vostès. Ja anem a començar. el candidato de UPID, Walter Damián. Juan Buiga. Gracias. Las urbanizaciones son pueblo y quiero recalcar y mucho este concepto porque hoy por hoy en la práctica hay una calidad de servicio y una calidad en las infraestructuras para el pueblo y otra calidad de servicio y de infraestructura para las urbanizaciones, cuando en realidad las dos forman parte de un mismo conjunto. Es indudable que en nuestro municipio aún hacen falta gran cantidad de obras y de todo tipo. Tenemos problemas de comunicación vial, tenemos problemas de inundaciones en épocas de lluvia, tenemos problemas de accesos, tenemos problemas con las barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida. La falta de criterio y racionalidad a la hora de planificación urbanística hace que hoy tengamos que hacer frente a todos estos problemas. La gente, los vecinos reclaman urgentes, las urgentes soluciones. En síntesis, el plan general aprobado en el 2004 hay que revisarlo al completo y adecuarlo a las necesidades y también a las posibilidades actuales. En otro punto, y no menos importante, es la ampliación del centro de salud. Ya en el pleno de abril del año pasado, pregunté que dado que la ampliación cumplía con todos los requisitos de la Diputación para la subvención, ¿Por qué no se usaba ese dinero para la ampliación en lugar de hacerlo para la remodelación de la Avenida Cervantes? Se prefirió mejorar la Avenida Cervantes antes que mejorar la salud de la gente. Pero lo que es peor, no solo tenemos problemas y graves con las infraestructuras, sino que además las obras que tenemos hechas no funcionan como tendrían que funcionar. Porque no hay mantenimiento. Y no hay mantenimiento porque tampoco existen partidas presupuestarias para el mantenimiento. O sea, la falta de prevención y planificación es muy importante. Cuando se planifica una inversión en alguna obra, en los siguientes años deben planificarse partidas para el mantenimiento. De no ser así, las consecuencias serán que esas obras no sirven y el dinero invertido fue mal gastado, porque la obra no cumple con su fin. Y ese es el problema grave que tenemos en la Pobla. Voy a comentar una anécdota a modo de ejemplo. Que me pasó a mí. La semana pasada llamé a los servicios del ayuntamiento porque una caja de riego perdía agua. Al tercer día vinieron y la arreglaron. ¿Y cómo solucionó el problema? Directamente cortaron el riego. Con lo cual, solucionaron el problema creando un problema mayor. Eso es como se solucionan los problemas actualmente. Otro ejemplo. La obra de canalización que hicieron en, desde Celestica hasta la ruta que une la Pobla con la Eliana, con las lluvias de marzo se inundó y trajo un montón de basura. Esa misma basura, dos meses después, sigue ahí. O sea que como no hay mantenimiento, esa obra que costó lo suyo no servirá para nada si vuelve a llover. Muchas gracias. Se acaba el Subtemps así. Muchas gracias al candidato UPyD. Continuemos con el temps que dediquemos al candidato de Ciudadanos, eh, Alberto Forteza. Vale, muchas es el gracias. Simplemente una pincelada ante la hablar de infraestructuras para los televidentes que no tienen los datos. ¿Cuánto se gasta el presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto de este ayuntamiento? 15 millones y medio. Repito, 15 millones y medio. Con 21 concejales. A lo mejor nos tenemos que replantear si hace falta 21 concejales para administrar 15 millones y medio. A lo mejor. Dicho esto, presupuesto 15 millones y medio. Deuda pública destinada en el presupuesto 2015, 1.339.000. Y podíamos entrar en más, en más partidas. El 40% de presupuesto gastó de personal. 194 personas. No sé si con enchufismo o no enchufismo, pero bueno, pues no, he gobernado, o no, no he entrado en el, en el gobierno, pero bueno, intuyo que algo tiene que haber. Dicho esto, quería hacer este paréntesis porque primero, para saber infraestructuras, tenemos que saber qué presupuesto tenemos y cómo no lo gastamos. ¿vale? En nuestro programa, doy una pincelada porque el tiempo es limitado, me gustaría estar más tiempo. Prioritario, personas con discapacidad. No hay que olvidarse a las personas con discapacidad. Puntos concretos, hablemos de cosas concretas. Vamos a potenciarlo con monotaxis. ¿Vale? Beneficiar de discapacidad física o superior al 33, que en dificultad uso de transporte público. Y no ser titular y empalorado y no superar dos veces el, el IPRE. Vamos a establecer un observatorio para la accesibilidad dentro del propio eh, Concejalía Social. Propiciar el deporte adaptado. Y actividades en colegio para sensibilizarse sobre este tema. Dicho este, y el tema de las personas con discapacidad, el que para mí es prioritario en el tema de infraestructuras, servicios de urgencia de pediatría. Yo no sé si vosotros habéis estado con... Lo... Yo tengo un niño de tres años y una niña de seis. Yo he estado ahí dos horas y media. Y tres. Y cuatro. Los vecinos lo saben. Tampoco se acuerdan de, de mi cara, porque hay una organización, por las horas que estaba allí. Colaboración con otros ayuntamientos en ahorros. Se puede colaborar. Tenemos urbanizaciones por todos lados. Yo no sé si Juan de Cupo hasta con Galipón, Alto Real, Camp del Turia, al lado tiene un Poliportivo de Aliana, vamos a hablar con el Poliportivo de Aliana, no lo traemos aquí, vamos a hacer acuerdos. Después otro punto importante es el deterioro y abandono actual de los solares y parcelas en construcción. Yo no sé si se ha dado usted una vuelta, señora alcaldesa, por las urbanizaciones, da pena, vamos a Fiteni, pero vamos a Losito, a la zona de Losito. Eh, hay una edificación que podemos hacer gestiones con el Sareb y hacer viviendas sociales, eh, potenciar que venga más población a lo que es la puebla de Balbona. Que si viene más población a, a la Pobla, más ingresos. Esto no consiste en subir impuestos, consiste en atraer a la gente. Más temas. Crear un espacio peatonal dentro del casco urbano. Ampliación del carril bici. Mejorar y mantener zonas verdes. Incentivar la integración de organizaciones del pueblo. Fomentar el reciclaje, el aceite doméstico. Termino. Ampliación bici, vigilar la contaminación tanto atmosférica y me mejorar la, la gestión. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Continuemos. Amb el candidato de esquerra unida Javier Descalzo. Propuestas de tema infraestructuras. Eso es su turno Vale, gracias. Eh, bueno, desde la coalición esquerra unida versus esquerra republicana, eh, como venimos haciendo durante todas las legislaturas, eh, reivindicamos la urgencia de la revisión del plan de ordenación urbana. Eh, el plan actual eh, nació para y por la especulación urbanística y así, como se ha demostrado, es, vemos que es inviable, insostenible y que no se va a desarrollar en, en su totalidad. En primer lugar, la, la redacción del nuevo plan debería garantizar, lo que comentaban ya los compañeros, una vertebración real de lo que es el municipio. Esa conexión entre urbanizaciones y casco urbano, como por ejemplo creando un cinturón verde. Eh, poniendo en valor nuestros caminos rurales como vías de, de, de acceso, ampliando los carriles bicis, todo eso son iniciativas que se podrían tener. Esto unido a todo el tema de la reorganización en profundidad de lo que es el transporte local y comarcal, con unos horarios ajustados a las necesidades de, nuestro, de nuestras vecinas y vecinos. Como nos han venido transmitiendo durante toda la legislatura, las dificultades que tienen, por ejemplo, a la hora de bajar al mercado. De, visit, de bajar a, a disfrutar del comercio local, al acceder al metro o incluso algo tan básico como acudir al, al centro médico. Eh, por esto, eh, además, promoveríamos eh, prácticas de movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. También el plan de ordenación urbana, como piedra angular de, de este tema de infraestructuras, no debería limitarse simplemente a lo que es eh, la ordenación del suelo. ¿no? O sea, de, nosotros lo planteamos como una herramienta que nos serviría para dinamizar todo el desarrollo económico y social de la pobla. Eh, en este sentido, por ejemplo, planteamos eh, el tema de reservar espacios agrícolas con una planificación a largo plazo de 20 o 30 años para que nuestros agricultores, si tienen que invertir en, en suelo rural, pues no tengan ese riesgo de que luego puedan ser eh, especulados. También en el tema de infraestructuras industriales lo que planteamos es definir mmm, qué tipo de negocios queremos en, en, la, en la Pobla, cómo de alguna forma eh, dinamizamos los polígonos que tenemos, eh, fomentando la creación de viveros de empresa o incluso reagrupando las empresas eh, en torno pues, al mismo sector económico o eh, por afinidad, ¿no? por sinergias que puedan crear entre ellas. Y por último y no menos importante, este plan general debería eh, garantizar el que poner el comercio como motor de la economía eh, poblana, ¿no? es decir, creemos que es uno de los motores económicos que deberían tirar de, de la economía local y eh, no sé, por ejemplo, nos preguntamos en las reuniones que hemos tenido con vecinos y demás el, el por qué la gente de urbanizaciones, incluso del pueblo, se va fuera del pueblo a disfrutar del ocio y la restauración. En este sentido, pues eso eh, tenemos propuestas anotadas por ellos que es, la pe peatonización de calles, que ya han nombrado, cheque, vale. pero también vale. la descentralización de los servicios municipales o incluso reservar espacios en ese plan eh, de ordenación urbana para que se puedan establecer comercio local también en urbanizaciones, panaderías, tiendas, vale. y porque el comercio local entendemos que no es simplemente del casco urbano, sino que puede haber vida en urbanizaciones. Muchas gracias, candidatas que reunida. de cupo del Partido Ciudadanos de las Urbanizaciones de la Pobla. Juan Aguilar, candidato con Sí, para comenzar, en CUPO creemos que, que es complicado hacer promesas, incluso las más pequeñas eh, son complicadas de realizar. Es decir, nosotros eh, no hacemos promesas concretas porque creemos que, que es complicado hacer esas promesas en la situación actual que se encuentra en el municipio. ¿Por qué? Pues porque nos enfrentamos a un principal problema en la próxima legislatura y es que tenemos un ayuntamiento intervenido por el Estado, endeudado y sin prácticamente margen de actuación. Tenemos prácticamente el 90% de lo, del presupuesto de los 15 millones y medio que se han comentado antes, prácticamente en el 90% están, está eh, intervenido para los recursos propios del ayuntamiento. O sea, el margen que queda para efectuar inversiones en infraestructuras es prácticamente nulo con una deuda de 8 millones de euros, una deuda viva de 8 millones de euros y con una deuda de la, la, la piscina municipal, que hemos solicitado muchas veces el estado actual de esa deuda y no, no se nos ha, nos ha hecho llegar, que esa deuda no contabiliza la deuda, viva, la deuda viva municipal. El margen del ahorro, por lo tanto, que tenemos, no podemos destinarlo a prácticamente nada. Tendría que ser esas infraestructuras. Tendríamos que, que solicitarlas bien vía Diputación, vía Generalitat, vía Estado, vía Unión Europea. Por eso decimos que es prácticamente inviable hacer promesas claras en materia de infraestructuras. Eh, tenemos un plan general obsoleto y pensado para una política económica del boom inmobiliario. Un plan general para 90.000 habitantes fue pensado, sin servicios, sin infraestructuras y sin los más elementales servicios básicos que estamos padeciendo hoy en día. Solamente tenemos que darnos un recorrido por el término municipal y veremos cómo hay cientos de países inacabados, casas a medio terminar, zonas llenas de matorrales, sin cuidar y sin adecentar. Algunos habitantes de la pobla que vivimos en esas zonas residenciales vivimos en medio de auténticos cementerios urbanísticos, con escombros, matorrales y desechos de la época. Del pelotazo. Cupo propone como primera medida adoptar, según los estudios que nos han realizado investigadores y catedráticos de la Universidad Politécnica de Valencia, expertos en materia de urbanismo, es la realización de una revisión completa del Plan General de Ordenación Urbana acorde con la realidad actual de nuestro municipio. Por eso, en urbanismo, a corto plazo, tenemos cinco medidas que son, en primer lugar, estudio de suelos dotacionales de titularidad pública, vacantes y susceptibles de implantar equipamientos. Chacaban, por favor. En segundo lugar, un plan de participación ciudadana, análisis y propuestas de los equipamientos a implantar en los suelos dotacionales en función de las necesidades de los ciudadanos, un estudio de la realidad urbana Acabes. y territorial, mejora de la accesibilidad de los espacios públicos y privados y, a largo plazo, como he dicho, revisión del Plan General de Gracias. Ordenación Urbana. Gràcies, senyor Aguilar. Després tindrem i setor de rèplica, que vostès poden també afegir alguna cosa. Anem amb el candidat de compromís, Josep Vicent Garcia, quan vulguis. Molt bé. Eh, el tema d'infraestructures al marge del pressupost municipal que pugui tindre l'Ajuntament per a invertir. Com bé han comentat els companys, un dels factors que més s'influeix és el pla general, no? És el que té plasmat ja un model de poble. I aquest model de poble, nosaltres d'entrada el discutim Eh, en la legislatura anterior, ja ho comentàvem, en aquesta legislatura hem insistit en el plenari en provocacions. De fet, en el plenari sembla ser que ja n'hi ha un, un sentiment de que sí que és el moment de fer-ho i tal vegada en aquesta legislatura, a partir d'aquest any que, que hi haurà un govern nou, eh, podrem discutir-ho. S'ha de dissenyar un nou model de poble on la iniciativa urbanística la tinga l'Ajuntament i els veïns, no el promotor o l'especulador que aparentment és qui l'ha tingut fins ara. Eh, per altra banda, el model que nosaltres, que des de Compromís proposem, és un model en què no tot el poble és residencial. S'havia pensat en que tot el poble fos residencial. El nou pla general, que no s'ha executat pràcticament absolutament res d'ell, eh, són 7 milions i mig de metres quadrats, que mm, el 80 o 90% de 7 milions i mig són eh, vivendes. La gent ha de conèixer també la dada de que avui en dia el que ja tenim ocupat també són a 3 7 milions i mig, més o menys, de metres quadrats. Per tant, seria en superfície duplicar el poble i en habitants molt més que duplicar-ho, com altres companys han comentat. Nosaltres entenem que el, el, el poble, no tenint un terme descomunal o gran que pot tenir Llíria o altres pobles, ni tampoc si la Liana, és un poble que pot tindre una diversitat d'activitats. Pot tindre residències, com les té, o sigui, sea, vivendes, pot tindre zones industrials, zones comercials, pot conviure l'agricultura, jo crec que cabem tots i no hi ha que descartar ningú sector econòmic de cara a un futur. Aquesta crisi ens ha ensenyat que això és aixina, d'avui en temps diguem-ho, però ara crec que ho reconeguem quasi tots. Respecte a les infraestructures, cal fer un pla director que hem demanat reiterades vegades en el plenari, on plasmem en un document consensuadament per tots a ser possible, les solucions a totes les mancances de carreteres, urbanitzacions i tindre un concepte de poble on tot és la pobla, tant els nuclis que diguem urbanitzacions com el casc urbà. Per a mi i per al nostre grup tot és la pobla i hi ha que resoldre aquesta comunicació que avui en dia no està ben resolta. Dins de les infraestructures també m'agradaria comentar que no saps ben bé com quadra, però igual que han tret el el que hi ha vivendes abandonades o per acabar o cementeris eh, de vivendes, eh, la vivenda no siguin una competència nostra, hem de resoldre el problema del dret a l'accés a la vivenda. I hi ha persones que l'estan perdent i nosaltres hem de posicionar. L'Ajuntament ha de fer força perquè aquestes persones el dret el tinguin garantit, ja que les autonomies i l'Estat no el garantix. Nosaltres hem de fer alguna cosa al respecte. I per últim, hi ha una infraestructura que pot ser siga motiu de discussió i en l'apartat de cultura podem parlar més d'ell, que és la Casa Bernal, on hauríem de fer una discussió en la que aportem i acabem decidint a què la dediquem. Moltes gràcies. Continuem amb la candidata del Partit Socialista, Regina Llobata, és el seu temps. Bé, en, en el tema de les infraestructures, eh, condiciona molt, desgraciadament, la política anterior en urbanisme que s'han produït. Això fa que la realitat siga que tenim una dispersió geogràfica molt important que condiciona els serveis que l'Ajuntament oferir-los en bones condicions. Nosaltres considerem que tots som poblans, visquen on visquen. Dóna igual que visquen en Llarga o visquen en Camp de Túria. Per tant, eh, un into amb el fet de que eh, el poble està decaigent tant en el comerç com en la restauració, Eh, el poble, diguem que està mort i la gent se'n va a altres poblacions o a, a altres a centres comercials per a trobar el que, el que, el que no té ací al poble. Proposem eh, projectar un pla de promoció local en el que es tinga en compte estes, tots aquests factors i eh, com estem parlant d'infraestructures, ja el desenvoluparem en tres temes, però en aquest tema en concret d'infraestructures, proposem que aquests accessos a les zones residencials siguin millorats, eh, proposem exigir una passarela peatonal i ciclista per a la zona nord per a comunicar eh, aquestes zones residencials, aquestes urbanitzacions, en el cas eh, urbà. Eh, és necessari el col·lector que doni clavegram a a la zona nord del poble. És necessari un altre autobús, proposem posar un altre autobús perquè que sigui realment útil el transport municipal, que avui dia no ho és. Tenim una proposta de, de parlar en els colonos de la Casa Blanca i que sigui adquirir-la a l'Ajuntament per a crear allí un parc urbà, un pulmó verd que la, que la pobla no té, però només tenim el cas de la Manguilla. Eh, Proposem que la Casa Blanca siga municipal i que, que siga una zona d'oci eh, en la que la gent disfruti, com anem a entendre, com pogués ser Sant Vicent en Llíria. El tema de la finca de l'Ascens crec que és un tema que un dia just en l'altre, també és un tema a tractar entre tots i donar-li solució. Mm, quan es li doni solució, eh, la nostra proposta és reformar l'Avinguda Colón, tirar la finca, i unir la zona del parc en la de l'Ajuntament i la Casa de Cultura i crear un, espai de... Eh, com diguem sempre que este poble no té una plaça, pues doncs crear un espai de, de ciutadà de, per viure l'oci i eh, altre tema canviant d'esports, és el, molt reivindicat és el camp de, de futbol que fa temps que desaparegué i deu de recuperar-se. I aquest tema que no vull deixar-me, que és molt important, són les zones inundables que, que fa falta fer el que siga i prioritzar sobre altres inversions, junt amb altres administracions, donar-les una solució real a aquestes persones que pateixen en els seus béns i, i tenen perill físic. Molt bé, moltes gràcies. I tanquem aquesta primera ronda d'aquest bloc d'infraestructures amb la candidata del Partit Popular, Mari Carmen Contelles. És el seu temps. Molt bé, bueno, invertir en infraestructures, sense dubte, és invertir en seguretat i és invertir en qualitat de vida dels nostres veïns. El Partit Popular, en aquests 8 anys de... en què ens ha tocat governar, hem invertit en infraestructures importantíssimes. Jo, si hagués de destacar alguna, sense dubte, destacaria la Ronda Nord, que ha millorat sense... d'una manera clara que són els accessos en la zona nord del nostre municipi, en les dues fases, i, a més, han llevat, com no pot ser d'una altra manera, el tràfic pesat per dins del casc urbà. També hem invertit en la primera fase de la ciutat esportiva, que vull recordar que són 4 milions d'euros, i que hem ampliat, a més, hem ampliat en tota la zona l'oferta municipal d'activitats, que ha donat sense dubte que el nostre poble sigui un municipi de referència en el que a cultura i sobretot a esport requereix. La modernització de les vies comercials i tan important com per exemple la l'avenida de Cervantes, ha fet. és una via, jo crec que és una arteria del nostre municipi, sobretot perquè el centre de salut està al final i és una és una zona que se necessita i que a més eh, era important modernitzar-la per tot el seu ús. El centre de temprana me sorpren que algú diga que, que sempre s'edeu de de, de de sempre de gandeixir creixent, però el centre d'atenció temprana i la discapacitat en este municipi, tenim que dir que estic orgullosa des d'una de les millors coses que s'ha fet en un estret municipi. Parlar de que com si no hi haguera res, simplement denota que no sabem eh, i no coneixem què és el que s'ha fet en el poble. La zona d'aparcament de vehicles pesats, una, una demanda jo crec que molt important en el nostre municipi perquè tots sabem que els, que els camions s'aparcaven en les vies urbanes i això podia provocar inseguretat en les vivendes que estiguera proper també és una realitat. Els vials d'accés als nuclis residencials com com la zona, com la zona de baix de l'Heroi Merlín, que tots estem parlant, i la zona de Vista Calderona, un vial que ja ha començat a, a la llum, tinc que recordar que és una realitat gràcies a la gestió municipal, que eh, els promotors o els urbanitzadors d'aquella zona desaparegueren, tant en una com en l'altra, i gràcies a l'esforç, com no podia ser una altra manera, de l'Ajuntament, en cost zero s'han realitzat una via que ja està acabada i l'altra via, la de Vista Calderona, que unirà eh, la, 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 la urbanització en el poble, que serà una, jo crec que una de les més importants també i de referència. Carreteres importants que s'han millorat, la cima, la del Cerrau, el camí de Casablanca, i tot això sempre recollint el que els veïns mos demandaven. Ampliacions de xocs en el parc municipal, en les urbanitzacions, era una necessitat perquè el nostre poble ha crescut i sobretot creix, com no podia ser d'una altra manera, en els xiquets i és necessari donar-los donar puestos on puguen sociabilitzar-se i on puguen xuar i tindre el seu oci. També hem facilitat per al comerç local, que també s'ha comentat, zones d'aparcament gratuït que ha pagat l'Ajuntament i també s'ha ficat en marxa zones de pàrquing en, en moments puntuals, com és en la, en la zona comercial. I què és el que anem a fer? Perquè això és tot el que s'ha fet. Què s'anem a fer? Iniciarem la remodelació del carrer Poeta Llorente, que sigui un desastre fet per algunes persones per la, en l'anterior legislatura. Recorde que algú estava governant, PSOE, i compromís, eh, ampliarem i millorarem le, eh, el carrer Colón i tots els accessos, un accessos que per a nosaltres és molt important és la carretera de la Pobla Ribarrotxa, que també serà una forma d'unir la zona sort en el que es corba. El I en temps, això ja. acabem. Moltes gràcies, ja dic, insistisc, que ara s'obre un torn de rèplica per si algú se li ha quedat dir alguna cosa o afegir qualsevol proposta. Aquest torn de rèplica tornarem a fer el mateix torn que hem seguit abans durarà un minut, preguem que siga breu, per si algú vol matisar alguna cosa, contestar per al·lusions, alguna, alguna qüestió que s'hagi pogut plantejar así. i els recordem ixa, ixa brevetat, insistim. Comencem amb el candidat UPyD, Walter Damián. Gràcies. En conclusió, volvemos a lo que dijimos antes. La falta de criterio y racionalidad a la hora de la planificación es un problema grave en nuestro ayuntamiento. Que, sumado a la falta de mantenimiento hacen que las obras no cumplan con su cometido y sean ineficientes. Las infraestructuras deben servir para unir a los vecinos y no para enfrentarlos. En definitiva, debemos priorizar las obras en función de las necesidades reales. No me cabe duda que en este punto nos pondremos de acuerdo algunos de los partidos que estamos hoy reunidos aquí para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Después de tantos años de gobierno del PP no cabe que expliquen lo que van a hacer, sino por qué no lo hicieron hasta ahora. Apoyaremos que las obras las realicen empresas, que contraten a residentes de nuestro ayuntamiento y que en lo posible signifiquen la, re la reinserción laboral del vecino. Gracias. Gracias. Tor de réplica también para el candidato de Ciudadanos, Alberto Forteza, sí. si igual a decir alguna cosa. Yo, 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 bueno, oigo muchas cosas que tenemos en común y cosas que no, pues parece que yo vivo en otro sitio. ¿Eh? Yo vivo en otro sitio. En cuanto que no sé el tema de discapacidad, pues tengo la mala suerte que sí. ¿eh? Yo he ido una hora con mi hermana para ir a casa. ¿vale? Eh, tiene un 65% de discapacidad. Después, en el aspecto de, de estructuras, se pueden hacer muchas cosas. Es sentarse con los bancos. Yo trabajo en banca, te puedes sentar y plantear muchas alternativas, sean competencia o no, o no competencia. En el tema de los servicios de organizaciones, no tenemos. No tenemos. En Maravisa sabemos lo que hay, no hay nada. Vamos, una cafetería o dos, te estaba escuchando a ti. En Monte Colorado, el cuarto de lo mismo. Se está trabajando de espaldas a la población. Y la población no te va a traer más población. Esto se acabó el boom inmobiliario, no van a venir más. Es que no van a venir más. Y esto, al final, y per perdonar la, la similitud, es como una empresa. Un cliente contento me trae a otro. Y así sucesivamente. Aquí pasa lo contrario, Aquí la gente no se va porque tiene hipotecas a 30 años. Gracias. Gracias, candidato de Ciudadanos. Ánimo, mentor de réplica, pero al candidato de Esquerra Unida, Javier Descalzo. Gracias. Eh, bueno, además de lo que hemos indicado en la intervención anterior, también no nos olvidamos y contemplamos en nuestro programa de gobierno todo lo referente a, a barreras arquitectónicas que se ha, se ha comentado. Eh, el tema de instalaciones eléctricas y telefónicas, en plena vía pública, que hay postes eh, que entorpecen la, eh, el camino normal, eh, la ilegalidad de algunos badones, badenes dispuestos en las carreteras de acceso y salida, tanto en urbanizaciones como en el casco urbano, señalizaciones insuficientes y confusas que habría que, que arreglar, asfaltado viejo y, mal y en mal estado, y, en definitiva, eh, que tengamos una planificación dentro de ese plan de, de ordenación. Y que no haya que esperar a las elecciones, al periodo electoral, para ver cómo se asfaltan calles, cómo se arreglan parques o cómo se mejora la estética de nuestro pueblo. Muchas no gracias. Tor, para... de cupo, Juan Aguilar, este Tor, a fechar cualquier cosa. Sí, a mí me ha sorprendido el tema de la seguridad en infraestructuras. Que se lo digan a los vecinos de la Maya ETA en épocas de lluvias si las infraestructuras las tienen terminadas y cuál es la seguridad que tienen ellos. También me sorprende que nadie ha hecho, no ha, nadie ha hecho ninguna relación a, a la extracción de metro que tenemos terremundista, que más, más bien parece sacada del Bronx que de una ciudad moderna y europea. Eh, también me gustaría saber es, los servicios básicos, como estaban hablando, las urbanizaciones. No es que nos existan, es que hay cero, cero servicios básicos para, para las zonas residenciales. También me ha sorprendido el tema de la SIMA, el acceso, eh, donde todos los días los niños en los autobuses. Se juega en el tipo en una carretera que no tiene el ancho suficiente para que quepan dos, dos vehículos. Y me sorprende que digan algo cuando han hecho 50 metros solamente de, de la carretera hasta el, Y donde no se puede ir ni siquiera andando por, por la carretera. O sea, no se puede acceder ni andando ni en bicicleta. También me sorprende el acceso a la zona norte, donde estos días, yendo con el coche, hay un agujero enorme que, que es peligroso y que no se ha solucionado. Y el acceso a Vista Calderona... que según el equipo de gobierno tenía que haber estado acabado ahora en mayo y lo único que han hecho ha sido comenzar de una forma electoralista. Moltes gràcies. Tor per al candidat de compromís, Josep Vicent García. Sí, per recalcar la qüestió d'infraestructures necessitaríem 10 minuts cada un segurament perquè se mos quedarien un muntó de temes. El, el tema del camp de futbol m'imagino que tots proposen que s'acabi, no sabem com no s'ha pogut fer en, en tants anys que han estat governant i entenem que el poliesportiu deu de recuperar el 100% de l'activitat que tenia, jo crec que fa anys tenia més activitat que té ara. I la gestió dels vestuaris o de, del poliesportiu, jo entenc que hauria de ser una gestió municipal, no donar-li una altra cosa a Fomento, que Fomento s'està fent pràcticament, el, no tinc res en contra de Fomento, però no sé per què acaba tenint tota tot una mateixa empresa, totes les concessions, eh? tenim, no sé, tenim massa, com massa hipòteques, és la sensació que me dona. Que s'han arreglat alguns parxes o alguns accessos, com bé dia el company, sí, és evident, en tants anys, pues, alguna cosa se podrà fer, però necessitem un document que l'han demanat moltíssimes vegades damunt de la taula per a planificar els propers 10, 15, 20, 30 anys i això de milions d'euros que fa falta per arreglar aquest poble, que fa falta una barbaritat, dosificar-ho i que sigui conegut i que no atenga a criteris que no coneguem tots. Gràcies. Gràcies. Eh, candidata del Partit Socialista, Regina Llevata, el seu, seu torn de rèplica. Sí, eh... Per acabar, en el tema d'infraestructures, com ja s'ha comentat per diverses persones, el tema del Pla General, efectivament, és, és prioritari el, el, el revisar-lo amb la participació de la gent, perquè, no, en això no estic d'acord en, en algun company que tenim ací, no, nosaltres no som partidaris de, de que vinga, vinga per 20 de gent només. El pla ha previst per 90.000 habitants, que ja s'ha dit, i això ens pareix excessiu i que i el nostre model de poble és més seria més accessible i més més poble i no i menys ciutat, menys gran ciutat. I per l'altra banda per per al·lusions que del Partit Popular, el tema del de poeta Llorente, mmm, pues és tan fàcil com que eh uno fa una projecció i té una idea de de fer una zona hm mmm, i i a l'hora de fer el projecte tècnic i a l'hora de fer l'execució, pues algú hauria d'estar controlant com es feia. I suposa que, igual que tu ara no tens la culpa de que el carrer Senyera, tot el món, en els volardos que n'hi ha, doncs pues el mateix passa. I el que has fet és deixar morir Poeta Llorente, deixar que s'estropeï se per a electoralment treballar i profit. Moltes gràcies. Tor de rèplica per a la candidata del Partit Popular, bueno, Mari Carmen Contella. jo vaig a ser molt breu. En, en fet el balanç en la meva primera intervenció, les, algunes propostes que portem en el programa, però jo crec que voldria recalcar una molt important que crec que ens preocupa a tots els que estem així, i és el tema dels col·lectors d'aigües públiques de la zona nord, que de, que de Gama Cabanella, l'Ajuntament, ha fet les gestions en els, en els, en, els, ajuntaments que tenim al voltant, en la conselleria, i ja estem treballant en un projecte que ens porta una solució. Crec que això seria una de les infraestructures que no he pogut dir i que serien relevats. Per supost, estem d'acord en, en el company de compromís, en, en la ciutat esportiva que nosaltres hem començat i que recorde, com he dit abans, que eren 4 milions d'euros, seguir creixent i seguint que això sigui el centre esportiu. Simplement com a al·lusions, per referència, el carrer Poeta Llorente és tan fàcil com saber que si no anava a ser un carrer peatonal, anaven a passar vehicles pesats no podia tindre el tipus d'adoquí que tenia. No feia falta seguir ninguna obra, ningú són perfectes, tots podem equivocar-se. Jo la primera, per supostíssim, per això obra sigui una mala projecció i, una... i estigui totalment mal projectat, perquè allí, si els vehicles anaven a passar a 30, a 30 de velocitat, doncs pues, haver assegut l'oportú. Però si no s'està clar, i a los hechos me remito, però bueno, nosaltres portem en el programa electoral el que, el que ho llevarem i s'acabarà tota l'obra fins al final del carrer. Moltes gràcies. I encetem ací el segon bloc, el segon bloc d'este debat electoral. Els recordem que estem ací a la Casa de la Cultura amb este debat en la setmana de les eleccions municipals del 24 de maig. I anem a parlar del segon gran tema o del segon gran bloc de temes d'este debat. L'hem anomenat Cultura, Patrimoni i Educació. La intenció és escoltar les propostes dels nostres candidats en matèria de gestió, gestió cultural del municipi, perdó, mesures d'ajuda a l'educació dins de les competències i actuacions d'un ajuntament, les iniciatives per potenciar o recuperar el patrimoni local, les tradicions, les festes, iniciatives per als majors o política de joventut. En definitiva, el que els nostres candidats consideren volen proposar en relació a aquest tema. Recuerden que en este blog cada candidato tendrá tres minutos intervenció. de intervención. Después, iremos a un retorno de réplica. Y, como no, comencemos de nuevo con el candidato de Walter Damián. Es el Soutemps. Desde UPID apoyaremos la promoción de la cultura valenciana y sus señas de identidad. Desde UPID apoyaremos la promoción de las festividades y las tradiciones del pueblo. Desde UPID apoyaremos la prevención. Nosotros actuaremos desde la educación como forma de evitar las consecuencias no deseadas. Se habla mucho sobre la ley del aborto. En realidad es legislar sobre las consecuencias. Nosotros queremos implantar cursos de salud sexual para los adolescentes, dictados por profesionales especializados en el tema. Vamos a educar para prevenir y así reducir las consecuencias a su mínima expresión, como puede ser un embarazo no deseado. La transmisión de enfermedades venéreas o el SIDA. Del mismo modo, queremos actuar para prevenir el maltrato infantil y la violencia de género. Cuando una mujer llama al 016, se pone en marcha todo un protocolo que actúa sobre las consecuencias. Nosotros queremos educar para prevenir. Por eso impartiremos cursos para adolescentes y adultos que sirvan, sirvan para crear conciencia y eviten este tipo de actuaciones antisociales. Implantaremos un plan para prevenir el tabaquismo y las drogas en los centros escolares. Implantaremos una escuela de padres para combatir el absentismo y un plan contra el acoso escolar. Tenemos una consigna muy clara, educar para prevenir. En este punto es muy importante que la gente distinga entre lo que le dicen y lo que después hacen los distintos partidos políticos, a veces en el gobierno y otras veces en la oposición. En los colegios y escuelas se harán simulacros de incendio y catástrofe supervisados por bomberos para garantizar la seguridad de los menores y la tranquilidad de sus padres. En años pasados, una ley de la nacionalidad obligaba a estos, a estos simulacros, pero por discrepancias entre el PP y el PSOE, nunca se pusieron de acuerdo diputación y ayuntamientos. Los únicos que cumplían con la ley, eran aquellos ayuntamientos que tenían cuerpo de bombero propio. ¿Cómo se solucionó este incumplimiento? Muy sencillo, se derogó la ley. A partir de ese momento, cada ayuntamiento actúa por su cuenta. Nosotros queremos instaurar simulacros programados, supervisados y controlados por los bomberos. Económicamente hablando, no implica un costo adicional para el ayuntamiento. Buscaremos nuevas alternativas de financiación para el mantenimiento y la conservación de nuestro patrimonio histórico. Tenemos que ser creativos, dentro de la legalidad y la transparencia, para cubrir las necesidades de nuestros vecinos y ser respetuosos con nuestra historia y nuestra seña de identidad. Muchas gracias, señor Damián. Anémame el candidato de Ciudadanos, Alberto Forteza, es el SUTEMS. En cuanto a cultura, educación y patrimonio, el primer punto es el fomento de la educación trilingüe. Estamos en un mundo global. Y debemos a nuestros hijos el potenciar, eh, lógicamente, nuestro, el valenciano. Yo, por desgracia, no lo hablo porque lo hablo mal, aunque soy valenciano y de tres o cuatro generaciones, y me siento orgulloso de ser valenciano, pero por, por motivos personales pues no, no, lo hablo, no lo hablo correctamente. Espero ap aprender con vosotros en los, en los plenos. Fomento educación bilingüe, sobre todo en inglés, que es donde los, los padres estamos preocupados, porque es el mundo que les espera a nuestros hijos. Educación infantil. Reclamaremos ayudas especiales para que los hijos de las familias sin recursos tengan acceso a la educación. Y vigilar la alimentación de, de nuestros hijos. Fomentar la conciliación laboral y familiar. El deporte lo habéis comentado antes, pero bueno, eh, quito varios puntos. Eh, fomentar la actividad y, sobre todo, en la interacción entre el pueblo y las organizaciones, que nos conozcamos. Yo he tenido la suerte con ciudadanos, gente del pueblo, gente de organizaciones, de conocernos. Sobre todo gente, Inma, Carmina, un montón de gente del pueblo, de conocerla que no hubiera tenido oportunidad si no hubiera dado este paso adelante en, en la política. Vale la pena. Cheque guardería, criterio transparente y objetivo en su concesión. No cheque guardería porque pone cheque guardería. En base a presupuestos podamos disponer. Desconozco las cuentas, con lo cual no puedo decir cantidades. Juventud, queremos un órgano consultivo ¿eh? que vele por las inquietudes e iniciativas. Quizás a lo mejor para la Casa Bernal no podría venir bien. Hacer algún espacio para ellos eh, desarrollar un nuevo programa de festejos, más participativo, y que acerca a los ciudadanos a las organizaciones del centro y por si queda dudas, con Bows. ¿Mm? En cuanto al patrimonio rural, tenemos un patrimonio rural en la en la pobla de Balbona y con masías que, que hemos podido ver y que se pueden recuperar y darle una vuelta al tema. Se pueden desarrollar actividades empresariales. Podemos que participe lo, el, el pueblo, los poblanos, participemos en este desarrollo de actividades. Y creo que, que, que podría ser un, un buen desarrollo. Y es un poco lo que nos planteamos desde un resumen de lo que tenemos en el programa. Muchas gracias, señor Forteza. Animame el candidato de Esquerra Unida, Javier Descalzo, tema educación, cultura, patrimonio. Muy bien. Gracias. Pues bueno, desde la coalición Esquerra Unida, BERS, Esquerra Republicana, pues consideramos que la oferta cultural actual es pobre, insuficiente, eh, impuesta y sin la participación de las distintas sensibilidades. Por esto que consideramos como necesario y urgente la creación del Consejo Municipal de Cultura, de forma que se integren tanto las entidades como los agentes culturales locales y de que garantice que dentro de este Consejo se garantice una programación libre, plural y se adapte a todas las edades y sensibilidades. Solo la cultura y la educación nos harán salir del estancamiento en el que estamos. Debemos extenderla incluyendo pues, programaciones en nuevas disciplinas, por ejemplo, danza clásica, contemporánea, en muestras de oficios, artesanías tradicionales. También es importante aumentar la oferta cultural de ocio y deporte tanto en los jóvenes como en nuestros mayores. Eh, porque la cultura entendemos que es un pilar fundamental de la sociedad poblana. Por ello también proponemos actividades que favorezcan la creación artística y la visualización de nuestros artistas y deportistas locales. El valenciano, como lengua autóctona y mayoritaria de la Pobla, eh, debería estar presente en todas las actividades y en la administración de nuestro pueblo. Desde la coalición, eh, nuestra idea es elaborar un plan, un plan municipal de normalización lingüística que se adapte a las necesidades y la realidad actual de, del pueblo. De esta forma impulsaremos la, la oficina de UCI Promoción del Valenciá como vehículo para eh, llevar y mejorar esta, esta situación. Luego, en cuanto a la educación, aunque sabemos que no es una competencia directa municipal, eh, sí que podemos contribuir a mejorar la calidad de la educación dentro de, del Ayuntamiento. Una de las propuestas que llevamos es la, crea, la creación del premios a la cooperación educativa de forma que nuestros niños y niñas pues puedan eh, valorar otro tipo de valores, como puedan ser la, la cooperación frente al, al individualismo. Eh, también eh, impulsaremos la ampliación de la biblioteca, biblioteca municipal. Entendemos que un pueblo de 20 más de 20.000 habitantes pues ya se le queda un poco justita. Y entonces una ampliación tanto en el fondo como en, en espacio, incluso con la plan, planteando una biblioteca itinerante que pueda... Eh, acercar lo que es la lectura y, y la actividad de las bibliotecas a, a las urbanizaciones. Eh, también somos conscientes de, del tema del de multi, multilingüismo y la importancia del conocimiento de distintas lenguas, tanto autóctonas como extranjeras. Por ello pues, intentaremos aumentar todo lo que tiene que ver con la oferta actual de cursos. Eh, y por lo que respecta al patrimonio, ya para finalizar... ...nuestro programa gira en torno a poner en valor la pobla. Eh, para esto lo que necesitamos es, de alguna forma, potenciar y proteger... ...los núcleos históricos y edificios históricos en peligro de desaparición. Y ahí, por ejemplo, nos encontramos las trincheras de la Guerra Civil... ...nos encontramos el Cachirulos y el Chalchups, el Mas de Tous, el Mas Nou... ...nos encontramos las ruinas de la Casa Blanca, que ya se han mencionado. ¿va? Y me quedo aquí. Muy bien, muchas Gracias vamos el candidato de cupo, señor Juan Aguilar, Juan Muiga. Sí, eh, nosotros vamos a, a comenzar por una simple pregunta: es decir, en zonas donde hay varias urbanizaciones y viven alrededor de tres o cuatro mil personas, eh, no hay ni, una sol, ni un solo sitio donde un niño de 12 años pueda ir a coger un libro, a leer una revista o un joven de 15, 16 o 17 años se pueda reunir con sus amigos, ver una película, leer, estudiar, cualquier cosa. No existe. Eso sería inviable en, una, en un municipio, cualquier municipio de la Comunidad Valenciana con una media de 3.000 o 4.000 habitantes, tiene su biblioteca, tiene su centro social, su centro de juventud. Aquí, completamente cultura, educación y patrimonio, abandonados completamente el 50% de la población. Para nosotros, para Cupo... La relación entre el patrimonio cultural y la educación es fundamental. No se dice nada nuevo cuando se afirma que existe una clara tendencia hacia la revalorización de los bienes patrimoniales y a su utilización como recurso educativo. La aparición de una nueva sensibilidad que se expresa en el deseo de conservar, adecuar nuestra riqueza patrimonial y democratizar el acceso a los bienes culturales. Nuestro municipio, como todos sabemos, cuenta con una gran cantidad de riqueza patrimonial. Tenemos que dar prioridad a las estrategias de difusión, sin dejar de lado la investigación y la conservación. Adoptar nuevos pl planteamientos, un decidido planteamiento que considere la, la didáctica, entendida esta como un hilo conductor de, del aprendizaje, como un elemento fundamental para, orienta, para orientar. Y el patrimonio, que no es conocido por todos los ciudadanos, acercar la cultura y el patrimonio a las zonas residenciales es un objetivo claro para conocer y sentar las bases de la educación y la cultura autóctona de nuestros conciudadanos. Fomentar las fiestas y tradiciones populares, que para nosotros también forman parte del patrimonio cultural. Nosotros no estamos, y lo hemos dicho más de una, de una vez, por la, labor, por la labor de prohibir absolutamente nada. Serán los ciudadanos quienes decidan qué quieren y cómo lo quieren. En educación, desarrollar programas de educación en valores sociales, habilidades comunicativas, igualdad. Hábitos de vida saludable. Desarrollar programas de actividades complementarias fuera, fuera del horario lectivo de los niños de los colegios en periodos vacacionales. Realización de actividades culturales relacionadas con el patrimonio, como hemos dicho, y la historia de la Puebla de Baibona. Escuchar, escuchar a los ciudadanos. Desarrollar programas de actuación que fomenten la cultura popular tradicional en todos los ámbitos. También desarrollar promoción y coordinación de exposiciones artísticas y sociales. Programación de actividades como ciclos de, ciclos de conferencias, mesas redondas, congresos comarcales. Desarrollar, eh, desarrollar también, en parte, porque en parte los servicios sociales también for, forman parte de la cultura y la educación, eh, crear consejos sectoriales donde estén eh, representados nuestros pequeños, nuestros jóvenes, nuestros mayores y nos acerquen a todos sus preocupaciones en materia de educación, de cultura y, y sus propias preocupaciones. Si es posible, no digo que pueda ser, pero si es posible y existe, existe presupuesto para eso, eh, seríamos favorables a lo mejor en su momento dado. De, si las competencias municipales nos dejan abogar por la gratuidad en, en la escuela municipal infantil, siempre y cuando sea posible económicamente. Gracias. Muchas gracias, señor Aguilar. Continuemos con el candidato de compromiso, José Aviñén García. Como a? a lo que es el patrimonio histórico eh, propiamente dicho. Eh, crec que hauríem de fer un primer estudi arqueològic d'alguns dels pocs béns que tenim, com és el cas de la Casa Bernal, que possiblement en el subsol hi ha altres coses més enllà del que veig en, en altura. Eh, abans de fer una intervenció en profunditat, n'hi hauria de veure que n'hi ha per baix, perquè això té pinta de datar de, de molts segles darrere. Eh, la cisterna del poble també està soterrà, està amagat. En teoria entenem que és de l'època àrab, pel que venen a dir els historiadors, i és un patrimoni que tenim soterrat. No existeix si no el recuperem eh, en la Casa Bernal o on convinga, deurien recuperar l'arxiu històric que ja té un xicotet de fons i que estiguera accessible als estudiosos que, que li poguera fer falta i eh, un arxiu fotogràfic que també estaria molt bé. El patrimoni que ja tenim recuperat com la Casa Gran se li hauria donar molt més ús, no només l'ús de museu, sinó que hauria tindre un, un paper eh, en actes, en, en activitats de tot tipus. I n'hi ha un altre patrimoni que no és l'històric, que és el Patrimoni Municipal del Sol, que tenim moltes parcel·les que, per desgràcia, per al sistema de desenvolupament urbanístic a' de la pobla, estan atomitzades, n'hi ha moltes, però molt menudetes. Sí que és de veres que en alguns casos, a molts dels nuclis perifèrics de, del poble, se se'ls podria donar un ús en, en, en instal·lacions esportives de proximitat o locals socials, clar, tot això necessita un pla perquè no es pot fer en quatre dies ni en quatre anys. Eh, respecte a l'esport, que jo el ficaria dins d'aquest apartat, perquè per a mi és cultura, és educació, és sanitat, és salut, és, és moltes coses, i tant en la cultura com en l'esport, com en quasi totes les activitats on hi ha associacions dins del poble, entenem que aquestes associacions, siguin les esportives, siguin les de festes, siguin les de ciència social, siguen les culturals, deurien tindre un paper major en l'activitat social del poble. Hauria haver un Consell de Cultura, en les associacions de cultura, un Consell de l'Esport, un Consell Educatiu, i aquests consells el que deurien fer és, a banda de ser consultius, anar guanyant protagonisme i tenint cada volta més capacitat d'administrar part del pressupost municipal, en funció de com siguen les seues activitats, una part del pressupost d'esports l'administrarien les associacions esportives. Eh... En el tema de la programació cultural, exactament el mateix, i hi hauria d'arribar a un equilibri entre la tradició i la modernitat per respectar totes les tradicions culturals que nosaltres aboguem absolutament totes. Les que s'han de potenciar o mantenir són les que la gent buiga en les associacions de festes que n'hi ha. O sigui que ahir no hi ha discussió que valga. Com han dit en l'esport, és una pena que no tinguem un poliesportiu eh, com cal i hauríem de fer una setmana esportiva com cal que realment eh, si fos atractiva tornar a ser el que potser en alguna altra època poguera haver sigut, inclús millorar-la, que la gent participi, que tingui incentius en participar i que realment l'esport es convertisca en algo cosa habitual, no només de la setmana, o no només de la gent elitista, o no només de la gent que pot pagar-se una pista, sinó també les pistes de proximitat. Moltes gràcies, senyor García. Tor per a la candidata del PSPB local, Regina Llabata, quan vostè vulgui. Gràcies. Bé, els socialistes en aquest tema concret d'educació, cultura i patrimoni Sempre tenim demostrada experiència en això d'estar insistint sempre en aquests temes. De fet, així, en, en el poble, eh, el poquet temps que hem estat governant, pues, ampliarem l'escola d'adults, crearem els Premis Teodoro Llorente, farem el camp de xerpa artificial, el trinquel, les trobades d'escoles en Valencià, l'escola infantil municipal... Eh, duplicar les ajudes en matèria escolar, vull dir que la nostra preocupació sempre està patent des de l'oposició de i des del govern. Però, com ja he nomenat abans, tenim la proposta de fer un pla de promoció local i, bonem, i també té a veure el, la cultura i l'educació en aquest tema, al eh, igual que en les infraestructures. Entenem que si la gent de, de Visca on Visca acudeix al poble als comerços, a la restauració, que pràcticament no hi ha restaurants, només són bars de, de cafè, la gent, ella per si mateixa acudirà i això també podrà proporcionar els llocs de treball. És per això que, volem promocionar eh, la cultura a nivell eh, de tota la població, a, totes, a totes les edats, i, i tenim una sèrie de propostes concretes que vaig a enumerar. Proposem crear una setmana de la seva, Mm, perquè és el eh, per lo que se mos coneix i aquesta setmana tindria diversos events. Eh, doncs un certament gastronòmic, una ruta de l'etapa específica, recuperar el seu barroc en el tema de la música, unes jornades d'història de la seva. Per al tema dels comerciants, efectivament, els aparcaments estan molt bé, però creiem que eh, ni caldria estudiar si en un altre lloc caldria fer-ne un altre, eh, proposaríem el, el donar-los un lloc en el mercat municipal per promocionar les seues ofertes cada setmana que eh, promogueren eh, comerços eh, les ofertes que tenen al llarg de la setmana. També eh, en de Nadal l'ajuntament, per exemple, donar el, el la caixa de típica de Nadal, la botelleta i el torronet, pues doncs podien fer un tiquèt en el que els jubilats pogueren gastar aquesta quantitat en els comerços locals. Això també promocionaria i donaria clientela a, als comerços. Després, en el tema ja de festes, Eh, proposem crear un, una programació de festes conjunta amb les urbanitzacions perquè no se solapen, sobretot a l'estiu, i reprendre i re, rependre, atrevegar una setmana cultural eh, en estiu que sigui atractiva i que els joves i, i la població en general no se'n vagin fora. Respecte a joves, en concret, proposem un programa d'entrevistes en Telepobla, proposem la creació de Radio Pobla, la gestió del llarg jove que sigui pública de nou, Eh, que va ser preus. Proposem un concurs de curtmetratges, de talents, eh, n'hi ha aprofitar eh, els coneixements de la nostra joventut. I bé, cinema si en valencià, cinema si d'estiu, eh, un programa d'ensenyament en valencià en la televisió local. N'hi ha moltes idees que es poden fer dur a terme. Moltes gràcies, eh, Regina Llevata. I anem amb la candidata al Partit Popular, Mari Carmen Contelles, amb la qual acabarem este bloc dedicat a aquestes qüestions? Doncs, bueno, jo voldria començar eh, dient que per a nosaltres la cultura és l'objectiu prioritari per a, per a seguir creant poble i seguir creixent. Jo sorprèn, me sorprenc, i permetim-me que m'ho diga d'alguns que, que han fet la seva intervenció, en els que veuen que aquest poble és caòtic i no té res. I jo me pregunto si és caòtic i no té res, com ells han fet la previsió de vindre en la seva família a viure a aquest municipi. Jo crec que sí que tindrien que replantejar-se quina és la seva falta de previsió, si és que així no ho viuen. Fora, ben doncs, la, demo, la barata que s'està fent per part d'alguns, tinc que dir que l'aposta i sobretot la vida que té el municipi de la Pobla de Baibona en cultura, jo l'elevaria a la màxima expotència, no sols de referència a nivell de Camp de Túria, sinó m'atreviria a dir de la província de València. Per a nosaltres és prioritari cuidar les nostres tradicions sense ningú tipus de complexes i les defensem. Defensem a les associacions i a totes aquelles eh, clavaries que concretament eleven eh, o cuiden la tradició dels nostres municipis, com no podia ser d'una altra manera. Un exemple, eh, la honorada de Sant Sebastià, que té que adaptar-se a nous temps i ja ha sigut, junt als veïns, pues una forma nova de, de, crear, de seguir tenint aquesta tradició i donar-li seguretat. el tema de la traca, per exemple, és un altre, un altre emblema la, la, la pólvora del nostre municipi, de la comunitat en general, i també volem que seguir cuidant-la en tots els, els cursos que s'han fet per a que la gent i els xiquets facin un ús responsable. Una cosa superimportant importantíssima és, òbviament, la compra de la casa de Bernal. La casa de Bernal tenia en mitja part i gràcies a la bona gestió econòmica que s'ha fet en este Ajuntament s'ha pogut comprar l'altra la meitat. I això és una, una realitat que crec que pocs podrien negar, perquè al final els senyors que l'han venut han cobrat en diners i bons. En aquesta casa de Bernal nosaltres tenim, tenim previst un centre cultural, ho portàvem en l'anterior programa i així no ho portem en este, un gran centre cultural que habilite, per supost, una, una biblioteca molt més gran, que puga aportar ja el creixement i les necessitats de la nova població. Són 22.994 eh, habitants que tenen necessitats noves i que són benvinguts i es que n'hi ha que donar-los i prioritzar el que ells necessiten. Altres coses importants com la restauració de la covatella. Eh, la, la, les, la el apoyo al patrimoni local en les jornades d'història, ni Hi a que dir que la Casa Gran no només és un museu en el que se fan exposicions, sinó que se fa per a que se visca dia a dia en exposicions, en actes, inclús es referent com a, com a prova pilot que tots els escolars tenen allí eh el poder visitar-los i el poder tornar a rere a aquesta vida i representen la vida que se, que se portava en la Casa Gran. És una forma de recuperar aquest patrimoni, aquesta història i de transmetre-la als, nostres, als nostres fills, als nostres xiquets, que al final són el futur de la pobla patrimonis, reconèixer eh, temes culturals, eh, tot el tema dels de Premis Contessa Maria de Luna són un reconeixement al nivell cultural, al patrimoni, a l'esforç que fa el nostre municipi, no nosaltres, sinó el nostre municipi perquè aquest patrimoni local i aquestes tradicions siguin una realitat. I acabe crec que l'agenda cultural del municipi de la Pobla d'Aibona és la enveja, com he dit abans, de la comarca, no de la província. Moltes gràcies a la candidata del Partit Popular, Mari Carmen Contelles. Ara, com saben, com hem fet abans, en l'anterior bloc. En aquest bloc temàtic de cultura, patrimoni i educació obrim un torn de rèplica que serà d'un minut amb el mateix ordre que portem d'intervencions dels candidats per a que els nostres convidats puguen eh, afegir alguna cosa que, que no hagin pogut dir o contestar alguna crítica, alguna al·lusió o simplement matisar o afegir el que consideren oportú relatiu a aquest bloc. I començarem amb el candidat PID Walter Damián. Com vulgui. Gràcies. Eh, para UPID la, la educación es fundamental. Es por ello que no tenemos ningún lugar a dudas que nuestros hijos, que nuestros nietos tienen que tener una educación acorde a las exigencias y a la globalización del mundo. Y en ella el idioma inglés es fundamental. Y en esto coincido totalmente con el candidato de Ciudadanos. Eh, por otro lado, no se dejen engañar. Una persona cuanto más educada, más piensa y cuanto más piensa, más libre para elegir. Gracias. Muchas gracias, Torn, Un minuto para el candidato de Ciudadanos. Américo, Carmen. Hombre, que lleves ocho años o lleve ocho años de espaldas a la población, a la organización, me parece bien. Cada uno con su actitud, pero es que nos quieras echar, ¿eh? permite vivir aquí, por favor. Me queda hipoteca. ¿eh? A partir de ahí, en el tema de, de que estamos. El, el tema de, de la educación cultural, actividades, sí que es verdad que las organizaciones tenemos, los que estamos mismo fuera, pues eh, lo, lo he comentado antes, no interaccionamos con el pueblo. Si ese es el problema, vamos a interactuar todos, si lo vamos a plantear todos. O sea, yo, yo, vamos Se me caen las lágrimas si mi hijo juega a la pelota valenciana, ¿Es que se me caerían las lágrimas, pero vamos, no, no sé ni, ni dónde tengo que apuntarlo. Eh, actividades culturales, que estáis vosotros más metidos, yo sí lo llevo, me ponen un letrerito. Cuando voy a por la correspondencia, paro y veo ahí cuatro cositas y a veces voy los domingos con mis hijos. No sé más. Oye, vamos a darlo a conocer. Hay cosas que yo no conozco, que no conozco, eh, que me gustaría conocer, compartirlas contigo, con pues la sacado. población. Vamos, que venga aquí la gente y hacerles un itinerario y que se les explique bien la cultura que hay de la pobla, que se sienta orgullosa la gente que nos queremos quedar. De verdad que me quiero quedar. Claro que sí. Queda ¿Vale? bien, quiero. Gracias. Gracias, señor Forteza. Thor al candidato de Esquerra Unida. Javier Descalzo. Gracias. Bueno, completando todo lo anterior, también es importante la recuperación de la memoria democrática. Eh, ayudaremos a, a las familias, a aquellas familias que hayan sufrido casos de desaparecidos durante la guerra civil o la, o la posguerra. Y también los casos de bebés robados. Eliminaremos de los lugares públicos cualquier referencia a símbolos franquistas. Porque no es admisible ni legal que a día de hoy el dictador Francisco Franco siga siendo hijo predilecto de, de la Pobla. Garantizaremos que toda la ciudadanía tenga acceso a la cultura, a la enseñanza artística y al deporte. Fomentaremos la participación activa de la ciudadanía en la búsqueda y el conocimiento de la historia local. Estableceremos también excepciones fiscales para los eh, comercios, industrias que se dediquen a, a la promoción de, de la cultura, de la actividad cultural. Y en el ámbito deportivo también planteamos el tema de las compras colectivas o eh, la búsqueda conjunta de patrocinadoras, de, de alguna forma de mancomunar lo que son los servicios administrativos de, de los clubes deportivos. Muchas gracias, señor Descalzo. Pasemos al candidato de cupo, Juan Aguilar. Sí, nosotros en alusión a lo que algunos partidos han comentado, nosotros no estamos por la labor de centralizar los servicios educativos, estamos por, por la labor de diversificar. Y acercar la cultura y la educación hasta los lugares de residencia de los ciudadanos. Existe suficiente terreno municipal para crear espacios recreativos, culturales y educativos. También haciendo alusión, demagogia solo la hace quien ostenta el poder con el único objetivo de mantenerse en el poder. En este caso, no entendemos eh, el objetivo de centralizar todos los servicios educativos. Los niños, es difícil que, se recojan, que recorran cuatro kilómetros para acercarse hasta la biblioteca municipal o hasta, o hasta cualquier centro educativo en el centro urbano. Y me parece que tenemos una alcaldesa que no gobierna para el 50% de los poblanos que quiere además que nos vayamos. No hemos, no hemos sido poco, poco, poco previsibles, no, sencillamente fuimos engañados. No digo por maricarme, porque hay algunos que llevamos muchos más años aquí, pero sí por, por su mismo partido. Y engañados por ellos, por los promotores y por mucha gente. Esos servicios estaban incluidos en, en cuando vinimos aquí a vivir. Y nos sentimos poblanos 100%. Gracias, señora Aguilar. Gracias. Anémame el candidato de compromiso, José Pisan García. Cala y y parciales que di que tenemos, es? per a millorar els serveis de proximitat, siguin esportius, siguin educatius, com molts companys han comentat, cal millorar les comunicacions, com hem comentat abans en un pla director, per a que realment la gent visca on visca del poble senta que pot comunicar-se i relacionar-se i saber quines activitats s'estan fent. És de veres que avui en les noves tecnologies tenim molta informació, però el pas d'anar a un lloc i estar en una activitat és l'important i el que al final queda. En el tema educatiu, cal fer una aposta molt forta per l'educació de qualitat. Nosaltres tenim competències en l'educació de 0 a 3 anys, de moment. Possiblement això pugui canviar després de les eleccions, perquè en la Generalitat possiblement manià algú diferent i ho canvia. Però, de moment, tenim l'escola municipal i hem d'actuar en la qualitat. L'escola d'adults, el mateix. La divisió que tenim d'escola d'idiomes, exactament el mateix. Pot ser la qualitat. I donar beques als joves que estudien, que realment treuen uns bons resultats i que tinguin una ajuda en els desplaçaments i demés. Gràcies, senyor García. Anem amb el candidat, candidat en aquest cas del Partit Socialista, Regina Llevata, quan vull. Sí, bé, com es passa a tots, que no podem dir-ho tot, eh, comentar, aprofitar este minut per comentar que estem totalment d'acord en, en què n'hi ha que aplicar la llei de memòria històrica, com m'ha comentat Javier, i, i el tema de la recuperació de temes arqueològics, la cisterna, eh, els els túnels, eh, eh, tot això, estem totalment d'acord en què se recuperi. He deixat eh, per aquest minut la, el tema de la Casa Bernal, perquè bueno, tots, eh, tots estem d'acord en que n'hi ha que restaurar-la i tal. El problema és el, el que se fa en, el, en ella, i estem, crec que d'acord també en que se faci un centre cultural o en que el tingui una biblioteca tal vegada més especialitzada, temes universitaris, on, on eh, es depositen tot allò que, que tenim Augusto d'Àmbila i tal. I jo proposaria també el, el que el centre d'estudis local tingui la seva seu, a seu en, eh, allí. Eh, nosaltres ja duiem l'anterior que tinguera la seu en la Casa Gran, eh, no és possible, però proposem que, que la tingui ara mateix en la Casa Gran i quan es recuperi en la Casa Bernat. Gràcies, gràcies a la candidata del Partit Socialista. I anem amb la candidata del Partit Popular, Tor de Rèplica, per a Margarit Carmen Contelles. Molt bé, pues, bueno, jo vull dir, eh, per al·lusions també un poquet, que eh, jo com a alcaldessa i en aquests 8 anys de gestió municipal estic orgullosa del municipi de la Pobla, de que ha crescut, dels que estaven ací fa X i de tots els que han vingut nous. Per a nosaltres, este, este poble té qualitat perquè té la suma de totes les persones. En ningú cas veig que estiguem eh, treballant per a dos col·lectius diferents que vosaltres o algú d'algú company d'aquest debat vol fer veure. Som tots un poble i així no ho vivim, és del Partit Popular. Des dels xiquets que vol, poden integrar-se, com se dia, en qualsevol... En, des que van al col·legi estan compartint, en, eh, compartint la seva vida diària en els, nostres, en els xiquets que porten així sí molt més temps. I això fa que visquen la cultura i el patrimoni. Això és el que volem, gent integrar. El que vol se integra, día antes ha comentado que se ha necesidad con el de la pobla apuntarse a un partido político, uno puede con el serachent eh, del casco curva, apuntarse a una actividad esportiva o con se vol. Pero si ha, ha segut, ha segut el con el del casco curva, Alberto, por, haber, por haberte apuntado al partido político, bienvenido sea, porque creo de verdad que esto nos enriquece a todos y seguro que nos va a enriquecer pues, pues, este este este, apunt, este, apunt, este apunto. Yo encantad, yo encantada como lo sabes. Pues, Gràcies, gràcies a la candidata del Partit Popular. I bé, eh, continuem amb este debat, eh, continuem avançant per als telespectadors de la Pobla Televisió que s'hagin incorporat ara o fa uns moments. Els comentem que estem així organitzant un debat electoral de cara a aquesta cita amb les urnes, amb les eleccions municipals, este pròxim diumenge 24 de maig. Hem començat parlant d'infraestructures, hem parlat també de cultura, patrimoni i educació i ara anem a encetar, anem a encetar un tercer bloc temàtic, l'últim bloc temàtic on parlarem de gestió municipal i economia. Donada l'envergadura d'este bloc, en gestió municipal és de veres que caben moltes coses, eh, anem a ampliar un minutet més el temps que estem dedicant a cada bloc. Ah, si abans eren tres minuts, ara anem a dedicar un màxim de quatre minuts. Insistix que, que és un màxim de quatre minuts. Si els candidats el que volen explicar ho expliquen en menys temps, evidentment no hi ha cap problema i, i és tot perfecte. Així és que anem a continuar amb este blog, anem a parlar per a que se situen vostès d'assumptes com eh, participació ciutadana, impostos, cadastre, modernització de l'administració, transparència, pressupost, comerç local i tot el que els nostres candidats Consideren oportuno comentar en relación a este tema y, siguiente el orden que por tanto talanit, comenzaremos con el candidato dupe y de Walter Damián. Buiga. Gracias. Haremos una gestión durante toda la legislatura, no solo en elecciones. Tenemos como un objetivo muy claro: solucionar los problemas del día a día de los vecinos e implantar en la función pública transparencia, transparencia y más transparencia. Se pedirá en todas las contrataciones el certificado de titularidad real de las empresas contratantes. Se hará público para que quede constancia de quienes tienen relación económica con el ayuntamiento. Teniendo como máxima que todos los niños de la Pobla tienen derecho a una nutrición mínima en cualquier época del año, abriremos comedores en verano para cumplir con este fin. Vamos a priorizar la contratación de vecinos y a potenciar el comercio de proximidad. Facilitaremos licencias y reduciremos la, buro la burocracia. Facilitaremos la instalación de empresas. Promoveremos el voluntariado. Fomentaremos la plantación de árboles, creación de espacios verdes y cuidado del medio ambiente. Promocionaremos la eficiencia y el ahorro energético. Promocionaremos la separación y reciclaje con el objetivo de reducir las tasas. Bonificaremos tasas a vehículos no contaminantes. Mejoraremos la gestión de las concesiones municipales. Haremos una racionalización del gasto y minimización del superfluo. Trataremos de hacer una optimización de los recursos, especialmente de los humanos. Transparencia total en las cuentas públicas, concursos y contratos. La recaudación ejecutiva de los tributos será realizada por funcionarios. Haremos seguimiento y ayuda a parados. Haremos formación especial para potenciar la inserción laboral. Facilitaremos el alquiler social y ayudas a familias en riesgo de exclusión social. Impondremos un plan contra la pobreza infantil. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que participe todos los ciudadanos que quieran participar en la pobla de Balbona. Es más. Trataremos de hacer presupuestos participativos y sobre todo, y un punto muy importante, en el tema de seguridad. Es un tema fundamental que la policía local y la Guardia Civil eh, tengan una complementación muy especial para combatir el tráfico de drogas y la delincuencia en general. Y no solo eso, sino también la relación que tiene que haber muy especial con el resto de poblaciones, de, de ayuntamientos vecinos. Eso es fundamental, porque la seguridad es importantísima para el ciudadano, para su tranquilidad. En cuanto al tema económico, para manejar la economía de un ayuntamiento no hace falta tener un máster en Harvard ni tener un premio Nobel en economía. Simplemente hay que tener unas ideas claras, una transparencia en la gestión. Buena política financiera y muy buenos controles internos para que no sucedan cosas como las que han sucedido con el IBI. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al candidato UPIDE, señor Damián. Continuemos con el candidato de Ciudadanos, Alberto Fortezas, el Soutemps. Vale, muchas gracias. En el tema de gestión municipal, nosotros tenemos tres puntos muy importantes. Eh, previamente a, a cualquier propuesta. Uno es el tema de que es necesaria una auditoría financiera de recursos humanos de lo que es nuestro ayuntamiento. Hay que ver con todo lo que nos estamos moviendo y todo lo que estamos viendo. Eh, nosotros proponemos como pilar básico auditar financieramente al ayuntamiento. Auditar y tanto financieramente como recursos humanos. Es decir, toda la plantilla y contratos que pueda haber. Una norma general entre todos. Tenemos muchos puntos comunes aquí, más de los que me esperaba. Y, y podemos hacer un pacto anticorrupción, que no suceda lo que está sucediendo en general. Creo que es un momento histórico. Pues, como decía Maricarmen, pues sí, he conocido muchos poblanos, pero también creo que estoy participando en un momento histórico. Creo que muchos ciudadanos dan un paso para adelante. Después, no sé, seguramente de dos pasos para atrás, dentro de cuatro años, y luego que dentro de ocho años no estoy ahí sentado, Maricarmen. ¿Eh? Pero sí que estaré orgulloso de haber participado. En temas concretos, que es lo que nos interesa, para que no se acusen de demagogia, ¿vale?, Empleo, eh, dinamización económica, fomentar el consumo de los pequeños comercios, que venga la población, Regina, yo sí que soy partido de que venga la población, sí que venga, pero y, que, y, que, y que vaya a los comercios. Y vamos a intentar hacer una zona común, peatonal, con la casa Bernal, como lo, lo diseñamos entre todos, pero que vengan, que consuman, que todo eso es una cadena, que se están yendo, te lo digo de primera mano, se están yendo a, todos, a otros pueblos, que vengan aquí los recursos, lo podemos hacer entre todos. Fomento del espíritu de emprendedor, hay mucha gente joven aquí que le podemos apoyar, podemos hacer work centers, vamos a apoyarlos, Vamos, sí. eh, independientemente que, que haya políticas estatales o, o de la añaditad, desde aquí se puede dar otro empujón más. ¿vale? Extensiones fiscales y municipales, promoción de nuevas actividades empresariales generales de empleo, eh, cada vez nos hacemos mayores ¿eh? y seguramente pues, Maricarmen permitirá hacerme mayor en este pueblo, eh, vamos a hacer residencias para ancianos. Programa local que incentive el I más D más I en las empresas del municipio. Eliminación de la duda municipal. agilización de los trámites administrativos. Economía colaborativa. Facilitar a través de redes sociales intercambio y colaboración entre personas. Efectivamente, como decía eh, Josep Vicente, eh, cada vez hay más medio van a unir más las redes y comentaba yo con el idioma. esto Nos estamos haciendo mayores, eh, nos está haciendo mayores la, la tecnología. Vamos a que nos enseñen los jóvenes nuestros. Que nos enseñen. Poner a disposición de los ciudadanos una ubicación, un medio, un work center. Ayudas al agricultor. Creo que nos estamos olvidando de. Eh, olvidando, no lo estamos recalcando lo suficiente. De, eh, al agricultor hay que ayudarle. Y desde mi desconocimiento, yo soy el primero que me voy a decir, no sé nada y me siento yo con ellos. ¿Y en qué te puedo ayudar? Vamos a escucharles. Desconozco si hay algún agricultor aquí. No solo a base de subvenciones municipales que no quede bonito y que no se vean. O como dice mi suegro, que es agricultor, los monos. ¿Eh? que nos vemos por ahí por la, por la Ronda Norte en Valencia, sino colaborando con ellos, decir, oye, no sé, ¿qué problema tienes? Y escuchando y apuntándonos sus propuestas, mejorar modernización y optimización de nuestros cultivos. Gestión del agua. Vamos a gestionar el agua, la calidad. ¿Por qué eh, sentarnos y hacer un comité dentro del propio eh, ayuntamiento que nos defienda a los consumidores? Que no dependamos de la cooperativa del plantío, como lo estoy yo. Que no corten el agua y que mandes una reclamación al ayuntamiento hace cuatro años y ni te conteste. ¿Mm? Vamos a hacerlo un comité que escuchemos a los ciudadanos los problemas que tiene. Porque si no quiero ser cooperativista, no soy protegista. No tengo por qué dar 700 euros, para que nos entendamos. Quiero ser cliente. ¿No puedo? No, es que si no, pago el doble. Vamos a sentarnos. Esto, esto me lo cuentan a mí. Estoy trasladando lo que, lo que me cuentan al lado, el otro, el otro. Poblanos de dentro y de fuera. ¿Puedo con... bueno, paso a palabra. <laughs> Gracias, ya la sede es, está ya completa. Muchas gracias, señor Forteza, Nema Melcán candidato de Esquerra Unida, Javier Descalzo, en el tema Va. que estén tractando. Gracias, pues bueno, desde la coalición Esquerra Unida, BERS, Esquerra Republicana, tenemos claro que la gestión debe girar en torno a la transparencia y la participación. Creo que aquí todos vamos a decir lo mismo. Eh, para ello, nosotros lo que proponemos es crear la rechidoría de transparencia que supervisaría todos los procesos de adjudicación de ayudas y eh, contratación, ¿vale? así como su seguimiento y, y ejecución. también debería impulsar la creación de un reglamento de participación ciudadana que garantice, pues que al final de todo, el consistorio vaya rindiendo cuentas a la ciudadanía. Eh, somos conscientes de que, este funcionamiento, de que el funcionamiento actual de la contratación y de las bolsas de trabajo Puede conducir o dar la impresión de, de prácticas de funcionamiento con dudosa o nula higiene democrática. Es por esto que desde el ayuntamiento impulsaremos una transparencia total, eh, de, tanto de las bolsas de trabajo como eh, el acabar con el fraccionamiento intencionado de, de contratos. Fomentaremos la participación y abriremos las puertas del Ayuntamiento, ¿vale? porque al final cualquier vecino debe ser capaz de venir a acceder a la información municipal, a hacer propuestas. Eh, vamos, de alguna forma, eh, decidir en qué y cómo se gasta el dinero de, de, de los presupuestos, ¿no? mediante los presupuestos participativos. Con este fin, también pondremos en marcha lo que es eh, las asambleas de urbanizaciones y núcleos urbanos, de forma que las dotemos de competencias necesarias para que ellos mismos, desde las urbanizaciones y desde los distintos núcleos urbanos que podamos tener dentro del propio casco urbano, pues... Eh, ¿Dónde quiere destinar parte del presupuesto? Que al fin y al cabo les corresponde como miembros de, del municipio. Eh, también es necesario aprobar y, y debatir una nueva ordenanza de subvenciones, más transparente y participativa, donde se excluya de obtener subvenciones a toda entidad que incurra en cualquier tipo de manifestación discriminatoria, ya sea machismo, eh, xenofobia, eh, eh, racismo. También debemos, eh, no debemos olvidar que el ayuntamiento debe ser referente de la ciudadanía y por esto nosotros lo que proponemos es la, los procesos o llevar a cabo procesos de compra ética y responsable en la administración, eh, además implementando una política fiscal socialmente responsable y introduciendo criterios de progresividad en, la, en las tasas e impuestos. Desde nuestra coalición Esquerra Unida versus Esquerra Republicana eh, apostamos por los servicios públicos. Eh, por esto, nosotros intentaremos, o todos los servicios públicos que se han ido privatizando de, durante estas últimas legislaturas, intentar revertir esa situación en los que sea posible. Eh, como el resto de vecinos, eh, al final también nos preocupa, una de las, nuestras mayores preocupaciones es el empleo, el, los elevados índices de, de paro registrados en la Pobla. Para combatirlo, lo que planteamos son planes municipales de empleo, pero con una eh, vigencia una. Una, eh, una vigencia anual, que no sean contratos de meses, tres meses. Eh, esto que vaya dirigido a los sectores más desfavorecidos y a los cuales golpea más la crisis, como estamos hablando de jóvenes, eh, mujeres, eh, el sector de, de la discapacidad, también eh, los parados de larga duración. Eh, además, in, in introduciremos en lo, en lo que es la contratación pública. Y en las concesiones municipales, cláusulas de responsabilidad social corporativa, para garantizar también que los derechos y la calidad laboral de los trabajadores de dichas empresas eh, no se vean menoscabados por bajar, hacer bajas temerarias o, o querer entrar en la administración de alguna forma. Es por eso que también priorizaremos la contratación de trabajadores autónomos, eh, pequeñas empresas y cooperativas. Gracias, gracias señor. Son las propuestas del candidato de Esquerra Unida. Además, escuchar al candidato de Cupo, Juan Aguilar. Sí, nosotros en, en Cupo estamos comprometidos con los ciudadanos en la gestión municipal. Para ello, eh, un objetivo claro en economía será que cualquier euro disponible lo dedicaremos a crear empleo. ¿Cómo? En primer lugar, remunicipalizando servicios públicos municipales para generar empleo de calidad, ayudando a empresas y emprendedores. A iniciar su actividad económica, ayudarles, orientarles, promocionando los negocios locales en la televisión de la Pobla, etc. Nuestro grupo municipal, eh, CUPO, la participación ciudadana, es el eje de la administración municipal. Para ello, hemos creado un plan de participación ciudadana exclusivamente para la Pobla de Aybona. En él, el concepto de gobierno abierto se sustenta en tres pilares fundamentales. La transparencia, la colaboración y la participación. En Cupo nos comprometemos a adoptar los principios de la Declaración de Gobierno Abierto de septiembre de 2011 del Partenariado del Gobierno Abierto, donde dice que fomentar una cultura de Gobierno Abierto que empodere y brinde resultados a los ciudadanos y promueva los ideales de Gobierno Abierto y participativo del siglo XXI. Los ciudadanos exigen una mayor apertura en el Gobierno piden mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y buscan la forma en que sus gobiernos sean más transparentes, sensibles, responsables y eficaces. Para ello, como hemos comentado antes, hemos creado un plan de participación ciudadana elaborado por dos expertas sociólogas de la Universidad Politécnica de Valencia. Y para comenzar, me gustaría hacer una cita que dice, la participación popular es la movilización social de los sectores populares en la construcción de su presente y su futuro. Participar significa ser parte de ser parte de asumir el derecho del pueblo a decir su palabra, a decidir y no solo a ejecutar las propuestas de otros, a ejercer su voluntad en la consecución de su propio destino. Es una cita de Kirchnerman en 1964. La gobernanza municipal que tiene como hemos dicho pilares básicos la participación, junto con la transparencia y la rendición de cuentas son los buques insignias de la nueva gobernanza. la irrupción de este modelo se enmarca en las nuevas tendencias de, de la gestión administrativa, como un proceso de coordinación de actores, de grupos sociales e institucionales, con la final de, finalidad de cumplir objetivos definidos y debatidos colectivamente. así, los ejes para la implementación de un plan de participación ciudadana en la puebla de aribona gira en torno a cinco conceptos clave. el gobierno abierto, el consenso, la corresponsabilidad, la transparencia y la comunicación. En definitiva, los pilares fundamentales para la gobernanza y la participación ciudadana. Y, por supuesto, para que sea efectivo, se ha de partir del compromiso del Gobierno Municipal con los resultados de esa participación ciudadana y participación pública. Para ello, utilizaremos herramientas y metodologías para la participación ciudadana, con procesos de participación, espacios temporales, que tienen como objetivo recoger las aportaciones de la ciudadanía en relación con una, con una temática concreta, el portal de la participación. Crear talleres de participación, donde se realicen para la recogida de las aportaciones de la ciudadanía segmentados por estructura territorial, actividad, sexo, edad, formación. Estos talleres estarán compuestos por agentes sociales que pueden ser incluso públicos y privados. También contaremos con espacios estables de participación, espacios estables que se constituirán en los consejos municipales que organice la ciudadanía. Los consejos tienen carácter permanente y se podrían albergar la figura de la comisión temporal para que cada uno de los proyectos a realizar, dotando así de mayor especialización, la estructura consejera del municipio. El objetivo es que estos consejos y comisiones sirvan como catalizadores de la aportación ciudadana como asesoramiento y, por supuesto, como mecanismos de empoderamiento ciudadano. Es, esto es una nueva forma de gestión municipal y es nuestro plan de participación. Muchas gracias. Continuamos con el candidato de Compromís, Josep Vicent García. En este último blog, desde Compromís, lo que a destacar es que eh, estén en los que més eh, que les Sachudem. són la gent que no té ocupació, que no té feina, i les persones que, degut també a no tindre feina majoritàriament, ho passen especialment mal eh, perquè no tenen recursos, no tenen per a nutrir-se, es poden tallar la llum, perdre la casa... O sigui, la casuística la coneguen tots i és molt ampla. Abans comentàvem que érem referent en algunes qüestions. No ho sé. El que sí que tinc clar és que en, en atur també som referent a la comarca. Eh, tenim 2.275 aturats segons l'EPA de final del 2014. I ara, en aquest trimestre del 2015, ha variat, crec que és 6 o 8 persones. O sigui que sí que som referent al respecte, el 27% d'aturats. Si mirarem la franja de joves, se n'apuja el 55 o el 60%. És una cosa bestial. Nosaltres hem d'estar al costat de la gent que pateix. En els afers socials el que entenem és que mentre dure aquestes circumstàncies de crisi, que tot i que ens estan dient que ja estem eixint de la crisi, és damnificat i és que han sofert aquestes seqüeles eh, de no tindre feina, de no tenir recursos, van a seguir estant ahí i han d'eixir tots junts. Eh, per tant, la dotació pressupostària del municipi en, en afers socials que l'acció directa d'aixe millor, 100 o millor euros que se gasta l'Ajuntament pot estar en uns 800 o 900.000, entenem que se deuria supradotar. Eh, Una part dels diners eh, que s'ha s'han aconseguit tindre en els dos últims exercicis degut a que s'han apretat el cinturó perquè estàvem intervinguts i perquè era el que tocava, Eh, han tingut un superàvit dos anys seguits d'un milió i mig d'euros aproximadament i s'han destinat a tornar préstecs. Nosaltres entenem que ja és hora de... Ja està bé, ja se deuria haver fet en l'exercici anterior de destinar una part important d'aquest milió i mig d'estalvi a, a la gent que més pateix. Eh, no podem permetre que hi hagi gent que no estigui eh, mitjanament o ben alimentada en la pobla. Hi ha xiquets que pateixen i això és una barbaritat. Eh, les associacions tenen un paper molt important en la gestió municipal. No els hem escoltat durant molt de temps i això s'ha d'acabar. Hem de passar a un model de participació en el que tant en les festes, com en els afers socials, com en l'esport, com en la cultura, com els joves especialment. Eh, tenen que tindre el seu consell, sigui de joventut, de cultura, o de participació ciutadana o veïnal, que oriente i que sigui un òrgan consultor de debò, que al final eh, les polítiques que fa l'Ajuntament s'adapten realment a les necessitats dels veïns. Ningú tenim la vareta màgica ni les solucions a tot. El que hem de fer és parlar amb les persones i escoltar-les. En el tema d'ocupació, encara que no tinguem les competències directament, sí que tenim algunes coses transferides, com pot ser el CERBEF, o tenim l'Agència de Desenvolupament Local, que durant anys eh, ha tingut on la capacitat ara potser té una mica menys perquè la Generalitat està tocada i no tenim gran quantitat de subvencions, però hi ha que reorganitzar-la per potenciar-la molt més i que tingui un, un impacte molt més fort en la formació, en la búsqueda d'ocupació i en el seguiment a que les persones obtinguin les seues feines. No? En la gestió, purament dita, eh, és increïble que en la pobla tinguem gent que, tinga, que no tingui aigua potable en sa casa, gent que no tinga el dret de la vivenda pues, eh, cobert i en això deuríem fer una especial força. Respecte a l'IBI, duguem una legislatura sencera dient que hi ha que revisar-lo. Este any 2017 entenem, o el 2015 ja es podria fer el treball de la ponència d'elaboració de valors per a que els veïns de la pobla pagaren menys. Nosaltres farem l'aportació i així no s'entenguen al plenari eh, que se deuria eh, de parar de pujar l'IBI a, a les persones, no podien passar d'una recaptació a nivell de municipi de 4 milions o 4 milions i mig a 6 milions, tot de la butxaca dels veïns. Arriba un moment que no dona més. Gràcies. Molt bé. Gràcies, senyor García. Passem a la candidata del Partit Socialista, Regina Llabata. És el seu temps? Sí, gràcies. Al eh, igual que els altres temes, n'hi ha molt que dir en aquesta gestió municipal, però eh, socialistes de la Pobla entenem que eh, des de punt de vista m intern, hauria el... de posar-se en marxa un portal del regidor on tota les... la documentació que, que manegem i que, o que hauríem de tindre eh, estiguera ahí penjada a disposició nostra perquè eh, és un inconvenient el que siguin pendents de que si el govern de torn es vol donar la informació o no i com és el cas, no, jo personalment fa des de setembre que estic manant una informació que no tinc. Després, el tema de la transparència és fonamental i realment hi hauria que tenir una web en la que trobares el que busques. No jo, sinó qualsevol persona. Ella parla de tots els ciutadans. Respecte a la gestió en, en, en l'atur, el problema que tots trobem, que no vull repetir-me, eh, aportaríem el, el, que les bosses de treball tinguin una renovació anual, com fan, per exemple, les de la conselleria, i, i, les persones que afortunadament també han treballat se lleven, se fiquen, vull dir, és, és viva la, la bolsa, no, no està parada com, com ara. Els treballadors eventuals apostem per a que cobren el mateix salari que, 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 ocupen, que estan fent els treballadors que tenim fixes, no entenem que uns poden cobrar 900 o 1.000 euros i altres tres contratem per 600 o el salari mínim, 600 i pico. I per a tot això també és fonamental la informació, ja a través de la web, però a través de tots els mitjans, perquè molta gent es queixa que hi ha ofertes de treball, hi ha subvencions, la diputada beca i tal, i ara hi ha molta gent que s'entera quan ja ha passat el termini i això no pot ser. Algú que no pugui donar-se a tots és una cosa, però que no s'entera i, no i fer tard això és el que no deu passar. L'administració deu ser pròxima. Eh, apostem per crear la regidoria de Govern Aware, Drets Civils i Igualtat, que acolliria tot aquest tipus de propostes i passeja a altres temes eh, també molt importants com és la revisió catastral que acaba de nomenar Josep Vicent. Eh, ja eh, de consensuar tots els partits de l'oposició, presentar una moció per, per que es modificara el tema de les parcel·les urbanitzables, eh, s'ha aconseguit que això es produïsca i, i apostem perquè efectivament es faci la revisió catastral que baixi el valor de, de, de tot el poble, en realitat, perquè es feu en, en plena burbuja immobiliària i, i els valors no són reals, tots saben que no són reals. Introduirem els criteris eh, mediambientals en les contractacions de l'Ajuntament. Volem que que les, les empreses que treballen per nosaltres eh, tinguen aquesta bona gestió mediambiental. I, eh, I així el tema del remanent, l'estalvi que es pot fer des de l'Ajuntament, ja en, en plenos, eh, el pleno de pressupost ja vaig comentar que no ens pareix adequat que tot el remanent es destine a pagar als bancs, crec que hi ha ja entrem en serveis socials, el prioritari són les persones i, i quasi la meitat hauria d'haver-se destinat a aquest tema. Eh, no es no pot permetre que persones queden sense casa, que estiguin tirades per al banc, eh, gent que passa necessitat en, en tema energètic, no pot pagar la llum, eh, gent que necessita menjar... No, no l'Ajuntament no necessita adelantar deute, no necessita amortitzar tan ràpid. És possible deixar a part quasi la meitat i destinar-ho a serveis socials. Moltes gràcies a la candidata del Partit Socialista. I acabem este bloc amb la intervenció de la candidata del Partit Popular, Mari Carmen Contelles, el teu bon. torn. Doncs bé, sense dubte, jo crec que en això coincidim tot, està la legislatura asseguda, la legislatura de les persones. El Partit Popular en aquests quatre anys, i en els vuit pressupostos de crisi que portem, hem apostat per tot allò que, que implica ajudar les persones, de les persones més necessitades a través de serveis socials, com intentant reduir els impostos. Vull recordar que dos anys consecutius s'ha reduït l'IBI, en este 2015 han reduït l'IBI d'un 0,57% a un 0,54%. Queda el nostre tipus impositiu per baix de qualsevol tipus de la comarca. I vull recordar també que efectivament s'ha demanat al registre que se faci una revisió de tot el catastre del municipi i així ho portem en el nostre programa electoral. Perquè en la revisió es veu en un moment que tots coneguem el giro de la construcció i creguem que és correcte. S'han fet les pertinents, eh, les pertinents reunions per a que així siga i segurament del el 2016, això donarà fruit. Per tant, durant el 2015 el Partit Popular no parla de coses que va fer, és que ja ha fet. En el 2014 feia una subvenció d'un 12% sobre la vivienda habitual, que feia una rebaixa en l'IBI. En el, en el 2015 baixa el tipus impositiu, com he dit, i a més fa una baixada en la subvenció de la, de la vivienda habitual al 18% de mitjana. Això són fets reals que hem fet el nostre, el nostre Ajuntament. Els tribus municipals també hem buscat la forma de pago més adequada, més facilitar a la, als veïns quin és el pago. Els nostres veïns volen pagar els impostos i nosaltres hem buscat la forma més fàcil de fer-ho, fraccionant-lo a 10 mesos perquè sigui el més còmode possible. I vull recordar que 1.200.000 euros és l'actuació que se destina en el pressupost municipal a la protecció i promoció social i atenció als més vulnerables. També m'agradaria fer referència a l'ocupació. Som un municipi de referència, i ho torno a dir, eh, municipis la ocupació tots sabem que no és competència municipal i aquest ajuntament ha sigut referència i pioner. Han vingut gent a veure què és el que estàvem així fent. Per supos que no tenim la, no la varita màgica, ojalà la tingueren, però sí que han fet totes les activitats que han estat al nostre abat. Han fet un, un conveni en una ciutat alemana perquè per la, la gent pogués eixir i trobar feina. Han fet eh, plans d'ocupació d'ocupació des de l'Ajuntament perquè la gent poguera tindre una forma d'obtindre més ingressos i que al final li farà la vida més còmoda. Respecte a transparència, senyores, la web de transparència ja la té este municipi i és referent, i torno a dir-ho, en la província de València que sempre s'ha d'avançar, per supostíssim, que aquest és un camí que s'ha d'anar millorant, per supostíssim, però la web de transparència i com a referència de la comunitat valenciana és aquest municipi. El portal de transparència hi ha tres aplicacions, com l'aplicació mòbil que tots tenim al nostre abast i que fa que d'una forma fàcil el, el ciutadà i el veí puga comunicar-se en l'Ajuntament i al final sigam tots xuc i xunx, puguem fer créixer el nostre municipi i sobretot fer-se partíssims de que de veres això ho aconseguim en l'esforç de tots. I respecte a la gestió econòmica i els remanents de tesoreria, vull recordar que no són dos anys de remanent de tesoreria positiu, són tres anys de remanent de tesoreria positiu que puja 3 milions i mig d'euros. I vull recordar també que la llei estatal ens obliga a ixe remenent destinar-lo a la, a la cancel·lació de deuda. L'Ajuntament particularment no pot decidir en quina partida ho fica, Té que ser primer a l'amortització de deuda. Per tant, no fem eh, brindis al sol, diguem que nosaltres faríem una altra cosa, perquè al final la normativa està per complir-la, i ja així sí, crec que tots en això ho tenim molt clar. I sobretot les propostes de futur, que és el que portem clar el Partit Popular? anem a fer ixa baixada de i ixa revisió que he comentat. És primordial que se revisi a la baixa el catastre. Anem a simplificar els tràmits administratius perquè per noves empreses puguin vindre a la pobla i sigui fàcil créixer en el nostre municipi. Fomentarem la implantació de noves empreses i també, com, com no pot ser d'una altra manera, intentarem seguir impulsant els plans d'ocupació perquè la gent que ho passa mal pugui estar allà. I una referència ja acaba. La gent del nostre municipi, la gent més desfavorida, ells eh, han fet plans per a que puga menjar i que no tingui en ningú moment li falten ninguna menjada de calent. Tant plans especials per a la infància com per a gent que, que ha tingut per situacions especials que tindrà que, que perdre la vivienda i s'han fet ajudes que han fet que això sigui un poquet més llevadero. Gràcies a la candidata del Partit Popular. Molts temes damunt la taula. Estem parlant d'economia i estem parlant de gestió municipal. I ara obrim un torn Breu, de un minuto para cada candidato, pero si vol replicar, a fechar alguna cosa, a matizar, o lo que consideren oportuno, comencemos con el candidato du Walter Damián. Gracias. Eh, hablando de transparencia, ¿saben realmente cuánto ganan los cargos pol políticos del ayuntamiento? Nosotros publicaremos, entre otras muchas informaciones, las nóminas de todos los cargos políticos. No se dejen engañar por la actual pseudo-transparencia. Ahora le informan. Nosotros le diremos la verdad, porque las medias verdades terminan siendo mentiras. No estamos para definir grandes políticas europeas, ni grandes políticas nacionales, ni siquiera autonómicas. Acá estamos para solucionar los problemas del día a día de los vecinos. Y no importa si las soluciones son de derechas o de izquierdas, los vecinos quieren soluciones. Y punto. Y eso es lo que haremos, solucionar los problemas. No hay ni un solo político profesional en nuestras listas. Hicimos una lista de vecinos para y por los vecinos. A tal punto que la gran mayoría son personas independientes, toda gente comprometida y con vocación de servicio. Gracias. Gracias, Candidato de Ciudadanos, Alberto Forteza, cuando llegas en su turno. Sí. Simplemente al, al tema de, de Libi, nosotros, yo no, nosotros no lo percibimos y lo que percibo de la gente que que ha venido, pues tengo aquí un ejemplo, 2.011, 311 euros, 2.012, 356, un recibo normal, ¿eh? que se lo puedo dejar, 2.013, 389 euros, 2.014, 371, vuelvo a repetir, no sé dónde salen los datos, seguramente eh, estarán en algún sitio. En cuanto al recorte, evidentemente hay que recortar la deuda, pero la deuda viene de algún sitio, no aparece un día. ¿De dónde viene la deuda? Lo veremos, ¿no? El problema es el recorto para pagar, porque no se genera ingresos. O no generan suficientes ingresos. Entonces tengo que repartir un gasto, como las familias. Tengo esto donde recortamos. Yo lo que veo en los datos que dispongo del INE, y no los tengo actualizados, es eh, servicios sociales un menos 30%, fomento de empleo un menos 70%, cultura y educación un menos 30%. Creo que no es la forma de, de gestionar un municipio. Yo sigo insistiendo. Yo, se vive. ...de espaldas a la realidad del municipio... ...se está endeudado... ...y sin soluciones a los problemas graves... ...esta es la opinión de, que, tengo, que tenemos en Ciudadanos. Gracias al candidato de Ciudadanos... ...torpe al candidato de Esquerra Unida... ...Javier Descalzo. Gracias, pues bueno yo reiterar... ...lo que hemos comentado anteriormente... ...nuestro programa se basa en democracia... ...transparencia y participación... ...con nuestro gobierno tendremos... ...esa rechidería de transparencia... Eh, ...elaboraremos presupuestos participativos... Promoveremos la asistencia y la participación en los plenos de nuestros vecinos y vecinas, tendremos asambleas en las urbanizaciones y en los núcleos urbanos, recuperaremos servicios públicos privatizados, llevaremos a cabo procesos de compra ética y responsable en la administración y, al fin, propuestas que darán la vuelta a lo que hasta ahora ha sido una gestión municipal unilateral y autoritaria. Muchas gracias, señor Descalzo. Ánimo el Meltor de Réplica, correspondiente al candidato de Cupo, Juan Aguilar, ¿alguna cosa a fechir? Sí, solamente algunos datos concretos eh, con las fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas, el INE y el Banco de España. Algunos dicen que la presión fiscal eh, ha bajado o que se ha mantenido. Esta es la presión fiscal. Creo que, creo que la es ascendente en el año 2013. La presión fiscal por habitante en la Puebla de el Bona ha subido. Y sobre todo también en el tema del fomento de, del empleo, otra gráfica también. Es la parte amarilla la que casi no se ve, es la inversión en fomento por empleo por habitante en la puebla de Barcelona Casi ni existe. Es decir, son datos proporcionados por fuentes fidelignas del Estado. Y sobre todo también queríamos decir que nosotros, no lo he comentado antes, pero crearemos la Concejalía de Participación Ciudadana y consejos sectoriales, como he dicho antes en, en, en el plan de participación ciudadana. Nosotros queremos un gobierno de la pobla para todos los poblanos. Nada más. Gràcies, senyor Aguilar. Tor de rèplica per al candidat de compromís. Les últimes dades de gestió. El salari dels consexals que treballen en l'Ajuntament, que són 5 del Partit Popular, és conegut i és públic. Són 32.676 euros bruts i el cost per a l'Ajuntament, junt amb la Seguretat Social, són 43.000 en el cas de l'alcaldessa. I la resta de regidors, 29.900 euros. Això és conegut, és públic i qui puga se pot informar. El tema del remanent. El remanent jo tinc entès que ha sigut en el 13 i en el 14, perquè en el 12, si n'hi hagués remanent, no sé a què el dedicarem, perquè signarem un pla de proveedors de 3.400.000 euros de factures que no havíem pagat. Una altra dada molt interessant. En els afers socials que hem estat tan bolcats, estem per baix de la despesa per càpita a la comarca. El nostre és 53 euros per habitant i a la comarca està en 57 o 58 euros. N'hi ha pobles que estan en 67, com Ribarrotxa, i n'hi ha pobles ja que destaquen, com Benaguasil, que està en 107. Dades. Molt bé, moltes gràcies, al senyor García. I anem amb la candidata al Partit Socialista, Regina Llavata. Tor de rèplica per a vostè. Sí, gràcies. Bé, moltes coses que dir ràpidament. En eh, el tema d'imposts, ja, ja bueno, me remetisca al ple de pressupostos, ja, ja comenti que has pujat en la legislatura un 24% d'imposts directes. Que en guany has baixat sí, efectivament, però també és cert que i per això les persones que no s'han detingut no saben que l'IVA sí que està pujant, el que passa és que l'has subvencionat. O hem pagat entre tots IBI d'alguns, i això n'hi ha que dir-ho clarament, és a Xina. Jo no estic dient que estigui ben fet o mal fet, però ha sigut a Xina. Per això alguns no ho, no ho saben. Val? El tema de... Per tant, no és un brindis al sol el fet que, de que si tu vols augmentes la partida. No tens per què retallar partides. I això, ixa... efectivament, quan tu tens remanent, has de destinar-lo pel pla d'ajust a, a, a amortitzar el deute. Però, però augmentar la partida i no tindràs això remanent, tan fàcil com això. Ui, això ho sap qualsevol home de casa. Val? I després, no, sí, gràcies, no vull oblidar-me del programa de lloguer social de vivendes que eh, hem estat eh, comentant en, en, la gent de la PA i abans de vindre he tingut la bona notícia de que, de que una entitat bancària ha retirat la denúncia eh, per a la gent que tenia denunciat per protestar en, ahí en fa poc, i, i mostrar l'alegria i el recolzament a aquesta gent. Moltes gràcies. I acabem amb la candidata del Partit Popular, Mari Carmen Contelles. Pues bueno, la veritat és que jo me sorprenc eh, de, de lo que se diu, de lo que algunes persones s'atrevisen a dir. Jo crec que la, la, el objectiu de la, gestió del Partit Popular eh, en estos vuit anys eh, ha intentat ser sempre que tanto tengo, tanto gasto. El nostre objectiu és tindre remanent de tesoreria. Jo no sé si parlem de deuda i després no vulguem que tinguem remanent de tesoreria positiu, és una cosa que no quadra. Jo, en l'Ajuntament de la Pobla, he treballat i ha optimitzat tot possible per, a tindre, per a cobrir totes les necessitats i poder tindre aquest estalvi, per a poder també rebaixar la deuda. Jo m'agradaria fer referència, ja que tots traguem gràfiques, doncs vaig a treure aquesta gràfica. La Pobla de Vallbona és aquest quadret blau en el que diu que són 363 en 57 la deuda per habitant. En la província són 801 i en la mitja d'Espanya són 740. Per tant, no crec que aquest Ajuntament estigui tan mal gestionat. Clar que és necessari endeutar-se a vegades per a fer inversions importants, un Ajuntament s'ha d'endeutar, però s'ha d'endeutar-se el suficient i el que pugui pagar. I això és el que ha fet l'Ajuntament de la Pobla durant aquest any, invertir durant aquests anys, invertir en el necessari per a fer créixer el nostre municipi, sempre cuidant el nivell d'endeutament. I aquest és un exemple clar que aquest remanent de tesoreria era necessari i que, a més, és l'objectiu que tenim nosaltres, tenen que haver sempre estalvis i intentar donar el màxim i rentabilitzar totes les opcions que tenim per a millorar els serveis del nostre municipi. Moltes gràcies. Estem arribant al final del nostre debat electoral. El que anem a fer ara és donar un últim torn d'intervenció a cada candidat de cada formació política, un torn d'intervenció final on els demanem als nostres candidats que facin una conclusió o una última reflexió Eh, per a vostès, per als eh, ciutadans que ens estan veient des de les seues cases ja de cara a les eleccions. Tindran dos minuts cada candidat, dos minuts màxim per a fer aquesta última intervenció i començarem per el candidat d'UPID, Walter Damián. La seva última intervenció, el seu últim missatge, per favor, quin és? Gràcies. Si tu quieres, la pobla canvia. El desinterès per la política és la primera victòria que busquen quienes quieren adue adueñarse de la misma. Como no soy político y no vivo de la política, no tengo necesidad de prometer cosas. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Tengo 58 años y lo que realmente me importa es que el día de mañana mi hijo, mi nieto, mi familia, amigos y vecinos me recuerden como un hombre de bien, honesto e íntegro. Con su voto podremos cambiar la forma de hacer política. Los retos son muchos y muy importantes, pero en UPID nos caracterizamos por ser ingeniosos, versátiles, creativos, con iniciativa y mucha, mucha capacidad de trabajo. En UPID no tenemos imputados ni dentro ni fuera de las listas, cero imputados y cero procesados. En esta política actual somos rebeldes, somos incómodos para, para la casta política. Destapamos corrupción y la llevamos ante la justicia. Necesitamos su voto para seguir desenchufando a los corruptos. Conceptos como honor, honestidad, palabra, ética, entre otras, son nuestra seña de identidad. Queremos transformar la política y necesitamos su voto. Vamos a implantar en la función pública transparencia, transparencia y más transparencia. La corrupción genera un sobrecoste que pagamos todos los contribuyentes. Cuanto más transparencia, menos corrupción. Y con ese sobrecoste que ahorramos podremos bajar impuestos, invertir en una mejor sanidad y en una educación de calidad. Por eso con la transparencia se come, se cura y se educa. Y ahora quisiera agregar una cosa. Aprovecho esta oportunidad aquí y ahora para comprometerme de que en el caso de ser elegido, iré ante notario y haré una declaración de bienes y de ingresos. Y eso lo haré todos los años que sea funcionario, que, que, sea, que esté en el ayuntamiento. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias señor Damián. Eh, Yaneman, candidato de Ciudadanos, último misaje de cara a las elecciones del 24 de marzo. Señor Forteza. Muchas gracias. Bueno, eh, el tema del crecimiento poblacional en la Pobla de Balbón en los últimos cuatro años ha sido inferior al 5%, frente a un 80% de los diez anteriores. No hemos sabido asimilar este, este crecimiento. Insisto, tenemos un municipio cuya gestión ha fracasado. Y esto que no me he metido dentro a ver el, el detalle. Está endeudada, está ahí el, en los presupuestos. De a la realidad de su municipio es evidente. Es evidente. Sin soluciones a sus graves problemas, es evidente que estoy dando sin transparencia al ciudadano. Me acabo de enterar por la compañera de Regina que hay criterio dispar para el IBI. Es bueno saberlo. Gracias, Regina. Supongo que a lo largo de la, de la legislatura me enteraré de más cosas, a través vuestra. La solución pasa por generar más ingresos, insisto, no subiendo impuestos y multas, sino captando nuevos vecinos, poblanos y empresas. Y, por supuesto, promover el empleo. Nuestros vecinos y trabajo a nuestras empresas. Vamos a integrarnos, hacerlo todo juntos y que el dinero se mueva entre nosotros, nuestros gastos, nuestros recursos. La solución pasa por reducir gastos, por ser más productivos, productividad. No recortando las partidas de empleo, educación y sociales, como hemos visto, sino optimizando al máximo la gestión de nuestros recursos. Son recursos y gestión. Reduciendo los cargos de confianza. Insisto, como he empezado, he empezado, creo que me parece una barbaridad 21 concejales y todos los asesores y toda la estructura. Cuando lo vea, a lo mejor me parece más, pero de momento me parece una barbaridad evitando contratos discrecionales o lo que solemos llamar a dedo, ¿eh? que se intuye, no lo sé, ya lo veremos, dando la misma oportunidad a todos, pero priorizando siempre las alternativas locales y, por supuesto, atacando cualquier indicio futuro, actual y pasado de corrupción. Todo gestionado con transparencia y participación de toda la ciudadanía. Por todo ello pido mi voto a los poblanos. Y pido que durante estos cuatro años me podáis sigáis, me sigáis y me acompañéis. Por último, decir que estamos en... Gracias por la oportunidad de estar aquí. No tenemos muchos recursos, con lo cual esto ha sido quizás mi única oportunidad de hablar directamente con vosotros. Me tenéis en la calle La Hort y ahora con las redes en, en Facebook y comentar que el presupuesto de Ciudadanos eh, actualmente es de 1.475,34 euros. Lamento no haber llegado a toda la población, pero con estos recursos hasta aquí hemos llegado. Y me alegro de haber estado aquí y por lo menos que me hayan, que me hayan escuchado. ¿Podéis ampliar? Vale, gracias. Vale, pues muchas gracias al señor Forteza, al candidato de Ciudadanos. Último mensaje, última intervención pero el candidato de Esquerra Unida, Javier Descalzo. Vale, pues bueno, hace cuatro años eh, recuperamos nuestra presencia en el Ayuntamiento de La Pobla. Durante estos cuatro años hemos trabajado día a día por y para La Pobla. Desde la oposición, claramente, pero con un gran número de iniciativas y propuestas... Realizadas y que en muchos casos nos hemos encontrado con la oposición, el bloqueo y la intransigencia del Partido Popular. Hemos trabajado desde el ámbito local, siempre en positivo, promoviendo, por ejemplo, iniciativas como la Ciudad de la Infancia, o sea, la Ciudad Amiga de la Infancia, ampliando la participación de las mujeres, el reconocimiento de los impagos de las ayudas a nuestros agricultores, el fomento de la ganadería y la agricultura profesional, la recuperación del céntimo sanitario el parking de camiones que antes has mencionado, también fue una iniciativa vecinal que, que estuvimos moviendo, eh, pero también hemos trabajado desde la lucha por todo acollo que consideramos injusto. La lucha social la hemos llevado en la calle y manifestándonos contra eh, los desahucios, los, eh, los recortes en servicios sociales, los copagos sanitarios, los copagos que tienen que eh, sufrir nuestros usuarios del sector de la dependencia, Afrontamos esta legislatura con voluntad de sumar. Este camino, Esquerra Unida, el SPERS y Esquerra Republicana, nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado para construir un proyecto de gobierno para la pobla, hecho por y para los vecinos. Porque no tenemos miedo a gobernar, porque no vamos a estar solos. Nuestra idea es que abriremos las puertas del ayuntamiento cuando entremos a gobernar, para que el pueblo pueda entrar con nosotros. Porque podemos seguir siendo tus representantes pero en este caso gobernando, porque creemos en el trabajo diario y no en, ac en acercar los programas y las sonrisas durante la campaña electoral. Porque tenemos un proyecto de izquierdas plural y al servicio de la ciudadanía, este domingo eh, solicito vuestro voto para Esquerra Unida, la coalición Esquerra Unida versus Esquerra Republicana. Estén de Esquerres. Muchas gracias. Anemam, la última intervención del candidato de Ciudadanos de las Urbanizaciones de la Pobla, Juan Aguilar, señor Aguilar Gambuiga. Bien, el próximo 24 de mayo tendrán lugar las elecciones municipales en nuestro municipio. Y queremos trasladarte que las gracias por contar con nosotros en el 2011 y darnos la confianza y obtener esos dos concejales, los cuales hemos estado trabajando en el Ayuntamiento de la Pobla de el Buena en cuatro años intensos. Y duros, en los que humildemente creemos que con los medios que hemos dispuesto hemos presentado una, una labor muy digna. Que hasta nuestra llegada al Pleno Municipal ningún, ningún representante político se había ocupado tan de cerca de todo lo concerniente a los asuntos en las urbanizaciones, sin que ellos haya supuesto dejar de lado en ningún momento todos los asuntos municipales con independencia de su ubicación, urbanizaciones o casco urbano. Hemos divulgado la información de todo el trabajo realizado a través de reparto de boletines anuales, de información en la página web y de redes sociales. Así como una manera personal a quienes no, a, de manera personal a quienes nos lo habéis pedido directamente. Muchos son los ciudadanos que han acudido hasta nosotros con problemas puntuales o problemas generales. Todas nuestras mociones, todos nuestros ruegos y todas nuestras preguntas en el plenario eran traslado de lo que nos habían hecho los ciudadanos eh, en, la, en la calle y los que no, lo, que nos, lo que nos habían hecho llegar a nosotros. Desde luego que desde nuestros inicios teníamos claro ese objetivo. Las quejas o sugerencias que nos trasladaron los ciudadanos era lo que íbamos a llevar al plenario municipal. Ese ha sido nuestro trabajo. Nuestro programa electoral lo puedes consultar muy sencillo. Es la Pobla de Baibona, todo Ahí encontrarás nuestro, todo nuestro programa electoral. Y para el próximo 24 de mayo espero seguir manteniendo vuestra confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. señor Aguilar. Tenemos el candidato de compromiso, Josep Vicent García. Últimas reflexiones, último H L'últim missatge és que votar compromís és votar gent poblant, siguin d'urbanitzacions o siguin del de... cas corbà. No anem a fer més distincions en això. Crec que aquesta hauria de ser l'última legislatura en què fem aquesta distinció. El poble és únic i nosaltres tenim una candidatura, tots de poblants, que són gent honesta, preparada, que té ganes de canviar el poble i de fer un altre tipus de polítiques que facin que se sentim orgullosos del nostre poble. Eh, votar compromís és votar per aquesta gent honesta, i mm, jo entenc que la gent del poble és honesta i que està farta de lladres. Tenim el compromís, tenim en compromís una idea molt clara, i és que hem de fer un poble nou, un poble nou on hi ha nous llocs de treball, on hi ha un urbanisme nou, on hi ha una manera de gestionar nova. Per tant, hem d'estrenar poble. Després, eh, una cosa molt important és que votar el compromís és votar a gent eh, que no viu de la política que està en política perquè té ganes de dedicar el seu temps a millorar el benestar de la gent dels seus veïns. Eh, som gent com vosaltres, eh, volem fer un poble que dona gust de viure i, per últim, un missatge optimista, i és que la pobla eh, geogràficament està en una bona ubicació, està ben comunicat en València a nivell de carretera, en altres aspectes no, en la comarca hauria de tindre un paper central i ser motor de la comarca, tenim una comarca que ja pesa molt, i hem d'aprofitar aquests potencials que tenim i llevar-se les remores que tenim. Per tant, vota Compromís, sigues valent i estrena poble. Gràcies al candidat de Compromís. Acabem també amb eh, l'última intervenció de la candidata del Partit Socialista, Regina Yavata. Gràcies. Bé, eh, socialistes de la Pobla som un partit de govern, que si es toca l'oposició, treballem des de l'oposició, però sempre amb la perspectiva de millorar el nostre poble, perquè l'estimem i som poblans. Com he començat al principi, el nostre criteri sempre és la igualtat, la justícia i la participació. Eh, en totes aquestes eh, premisses ens trobaran. El primer, el primer que farem si estem al govern és, serà eh, proposar una ordenança de participació ciutadana que estem esperant ja fa molt de temps i que permetrà eh, crear el Consell de Participació, el Consell de Sectorials, fer consultes ciutadanes i pressupostos participatius. Volem donar la paraula a la gent, perquè a fi al cap go se governa per a la gent. I què millor que tindre eh, un poble viu, dinàmic, que la gent no se'n vagi a fora, que estigui a gust de viure el seu poble, el seu poble i que sigui un referent en la comarca perquè la gent li agrada el seu poble, té un bon govern i se sent orgullosa de ser poble. Gràcies. Tu tens la paraula. Moltes gràcies a la candidata del Partit Socialista i tanquem, com hem fet al llarg de tot este programa, amb la candidata del Partit Popular, Mari Carmen Contelles. Últimes reflexions i pensaments, últim missatge. Molt bé, doncs bé, jo veig que acabes fent inicialment dues puntualitzacions. S'ha dit per part d'algun contertúlio que se va fer la declaració de béns antenotari. Este Ajuntament ja fa molt de temps que fem la declaració de béns, la entreguem a la secretària del nostre Ajuntament i, a més, ara està en el portal de transparència. Per tant, tot el món pot veure quins són els béns de tots els que formen part de l'equip de govern i de l'oposició, els 21 regidors que n'hi ha respecte al sí que se van a reduir per part d'algun altre partit polític ha dit que se van a reduir els càrrecs de confiança. En l'Ajuntament de la Pobla no n'hi ha càrrecs de confiança, ningú zero patatero. I acaba dient que al Partit Popular, a la gestió del Partit Popular ja la conegueu, són 8 anys de treball honest en l'Ajuntament de la Pobla el Partit Popular durant 8 anys ha demostrat que té les mans netes i que sap què és el que necessita aquest municipi. Han, sigut, han fet una gestió propera, han tingut per supost totes les tecnologies que ens donen al seu abast, el Facebook, el Twitter, l'APP, però sobretot han tingut les portes dels nostres despatxos a guarts pels 22.994 veïns. En ningú cas el Partit Popular fa diferència de ningú estil. 22.994 són els veïns per als que treballa el Partit Popular. I els eixos i les nostres prioritats sabeu quines són. Reduir impostos, gestió municipal transparent i participativa, perquè així ho hem demostrat i anem a seguir fent-ho. Millorar la competitivitat de les nostres empreses per a que creen ocupació i, sobretot, crear noves infraestructures, incrementar la cultura del nostre poble i, sobretot, que els nostres veïns, els nostres fills i nosaltres mateixa ens sentim orgullosos dels nostres arrels, del nostre poble i, sobretot, de ser veïns uns senatres que jo crec que és el més important que, que tenim en el nostre municipi. Moltes gràcies a la candidata del Partit Popular, Mari Carmen Contelles. Anem a posar-hi el punt i final a aquest debat. Hem escoltat les propostes de les set persones, els set candidats, que el pròxim diumenge, 24 de maig, eh, haurem d'estar de... cridats a les urnes per a votar entre unes o altres candidatures. Nosaltres esperem haver-los servit d'ajuda per a vostès que estan en casa mirant-nos de cara a aquestes eleccions. Agraïm a tots la seva presència ací, sí, la veritat és que ha sigut un plaer, els set eh, candidats. M'agradaria destacar el to de respecte i cordialitat que ha hagut en tot moment en este debat, sense cap lloc a les descalificacions ni temes personals de qualsevol manera. Els felicito ja abans de les eleccions per este gran comportament. I a vostès, res més. Moltíssimes gràcies per l'atenció que ens han dispensat. Esperem d'haver-los servit eh, d'ajuda en esta funció de servei públic que té la Pobla Televisió i agrair-los l'atenció que ens han dispensat. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots per haver vingut i sort el diumenge en aquestes eleccions municipals i a la part que vos puga tocar també eleccions autonòmiques. Gràcies i molt bona nit.